Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta retransmisión de Drax TV en el partido de la Big Six Europe aquí en Badalona Sur, donde los locales Badalona Drax se enfrentarán a Amsterdam Crusaders en esta tercera jornada, con los dos equipos ya sin opciones de llegar a la final, pero con mucho por hacer en este partido. Siempre el orgullo y siempre una victoria internacional es muy importante. Se está celebrando ahora el sorteo con los capitanes de los dos conjuntos y será el equipo de Badalona los que comiencen con la primera posesión después del kickoff return. Hoy tendremos con nuestros comentarios aquí, ayudándonos un poco también con los comentarios en inglés, tendremos al coach Sebas Serrano. ¿Qué tal, Sebas? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Intentaremos ir también comentando el partido en inglés, sobre todo gracias a Sebas. Entonces, os dejamos un momento de presentación para que él lo presente en inglés. Welcome to the English speaking viewers from all over Europe. We're in the Big Six game. The Badalona Drax are facing the Amsterdam Crusaders. About 2 years ago, the Badalona Drax ended up second in the EFL game, and the Crusaders ended up last year and as the second position in the EFL. So it's a promising game. It's a nice evening of football. And let's enjoy, Christian. Pues ya está todo listo en el campo de Badalona Sur. Recordemos también que los resultados de las jornadas anteriores en esta Big Six Europe con los seis mejores equipos del viejo continente, comenzó la competición con la victoria de New Yorker Lions en el campo de Amsterdam Crusaders por 6-20. Siguió con la victoria de los campeones alemanes, los vigentes campeones New Yorker Lions, sobre Badalona Drax por 54-14. Y la pasada semana, hace dos semanas, Milan Siemens ganó por un punto a Berlin Rebels y hizo lo propio Frankfurt Universe con Milano Siemens, 38-12, con lo cual hoy también se está jugando el partido entre Frankfurt Universe y Berlin Rebels, con todo a favor para el equipo de Frankfurt para clasificarse también para la final de la Big Six. Okay, so here we are, we're ready. The kickoff is about to be kicked and so let the game start. Pues tenemos ya el número 86 del equipo holandés, Muney Sánchez van der Lee, preparado para el kickoff. Tenemos también preparados a Joy Herrick y a Edu Morlans. No habrá kickoff. No hay kickoff. There's a touchback. We start from the 20. Drax will start their first drive from the 20 yard line. Let's see what they got. Pues primera ofensiva para el equipo de Badalona, que recordemos que la próxima semana disputará la semifinal de la Liga Nacional. Aquí mismo, el próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, también por Drax TV, el partido que le enfrentará a Murcia Cobras por un sitio en la gran final nacional. Todo preparado ya con Sergi Gonzalo Brady, número 7. Sergi Gonzalo is the best quarterback at the moment in Spain. Even on top of the American quarterbacks, he has passed more passing yards or more touchdowns. Ya 48 touchdowns en 10 partidos de la Liga Nacional, no es mal. That's 48 touchdowns on the season. It's still two games to go. Pues primero y 10 para Badalona Drax. Sergio Gonzalo que busca el pase. Oh. A punto ha estado de completarlo Joy Herrick. Además, encontraba bastante hueco para seguir si la hubiera completado. Yes, so that was wide open. He attacked the midfield, but it was an incomplete pass. Second down and 10 yards to go. Pues segundo y 10 en la yarda 25 del campo de Badalona Drax, el equipo que viste de negro. Una tarde soleada aquí en Badalona. Hey, here Drax are overloading one of the sides. We'll see if they want to empty one up or just attack that side. Vemos solo cuatro líneas ofensivos. Formación. Okay. Sorprendente, busca el pase. Muy largo para Joy Herrick. También estaba bien defendido por el número 35, Tyson Terence Marlin, el DB de los Amsterdam Crusaders. Yeah, still Sergi has to, you know, get the touch of the ball. He's starting to throw now. A little bit short at the first, a little bit overthrown on the second, but he'll get the rhythm, you know. Sometimes he starts cold the games, but demasiado fuerte el pase de Sergi Brady. Veremos ahora en tercera oportunidad, 10 yardas. Todavía no han conseguido ganar ni una yarda en estas dos primeras jugadas. Okay, go for the pass again. Go. Pase muy alto, muy afuera también para Raúl Cernuda, que no ha podido retornarlo. Tres y fuera, será muy rápido el primer tres y fuera del partido para Badalona Drax, que realizará un punt. Yeah, that's a three and out. Seems like Coach Calatayud is trying to
He's gained yards from the very beginning. We're still waiting for Sergio Gonzalo to warm up a little bit, the arm a little bit better. And I'm sure he's going to work better next try. Pues está claro que la apuesta ofensiva de Badalona Drax es el juego aéreo. Es lo que se ha visto todo este año. Pero este primer tres y fuera con tres pases incompletos tampoco es el inicio más esperado. El chut que llega hasta la yarda 33 del campo de Amsterdam Crusaders, desde donde saldrá la ofensiva holandesa a efectuar su primer drive. So here we come. Here come the Crusaders offense on the field with El quarterback es el número uno, Keith Riley Ray. Yeah. El jugador americano que también tiene a Janowski Davis con el número 9. And you will also got to look for number 13, Edwards Marcus Jumeil. He seems to like pretty good player. Bueno, he start with the pass. Busca el pase. He goes over there. Completado sobre el número 9, Lamar Davis. Yeah, it seems like the defensive player didn't follow enough the route. And it's the American, a number 9, Worley man. He completed for first down, so it'll be first down from the 35. 20 yardas en este pase del quarterback Keith Ray sobre Lamar Davis. Primero y 10 ya en el campo de Badalona Drax en la yarda 35. Que se va run. El balón a la mano para el número 34, Andy Evenbel, jugador holandés del running back holandés, del equipo holandés, que ha conseguido 3-4 yardas. Has 3 yards gain. The D-line from the Drax reacted pretty well to the run. They stood with their blocks and made a kind of an easy tackle. There were 3 guys on tackle, so that was a pretty good defensive play. Okay, pues, start eye formation. Let's see what they got here. Segundo y 7. Second and 7. El screen, hacia el número 86. Good reaction with JC. Good play. El pase era sobre Mooney Sánchez Vanderly. Hey there, number 22, JC. Muy bien leído por Juan Carlos. He's a very well-known player here in Spain. And he reacted pretty good. He came down to the play and made the tackle. Han perdido yardas, yeah, han perdido 4 exactly, yardas. Exactly. It was a great play. He squeezed the space out of him. He couldn't make it upfield. Pues tercero y 11. Tercero y 11 en la yarda 36 del campo de Badalona. Es muy importante esta jugada. Yeah, intentar parar el primer ataque de Crusaders. Third and long. We got. Obviously, it's going to be a pass. And there he goes to the flat. Pase al número 7, que se va del primer pase, que lástima, porque lo tocaban dentro del primer down. Ha sido Rivelino Granholz quien ha conseguido este primer down. Una lástima, porque con el primer hit estaba placado dentro del cuarto down. Hubiera sido el cuarto down, falló ese placaje y colocó en un primer down en la yarda 17. Yeah, the defensive player came, did the first contact pretty soon, but he missed the tackle, and with these kind of players, you cannot miss a tackle. If you lose it, then they'll make more yards. So it's first down again. Pues primero y 10 en la yarda 17. Okay, they go for the run again. El corredor se va de los primeros tackles. Llega el primer touchdown y touchdown. Touchdown Crusaders. Touchdown del número 34, Andy Evenwell. And again, that was a great touchdown. Great run play, but the defensive players were there. They just missed the tackle, and there were 2 missed tackles. And then the player was unstoppable for the secondary. They were just stopped, and he was running full speed. So nice touchdown, 60-0, and they go for the field goal. La verdad es que los dos linebackers llegaron a contactar con el corredor, estuvieron a punto de placarlo, pero una vez traspasó la línea de los linebackers ya tuvo camino libre para llegar hasta la end zone y sumar los 6 primeros puntos en el partido para el equipo que dirige Winston Round. El extra es bueno también, transformado por Mooney Sánchez. Y el 7-0 que sube al marcador. About the last play, it was a touchdown game play. Posito and the other linebacker. Posito is one of the best linebackers right now in Spain, if not to say the best linebacker. But he went low and it seems like he lost his feet. He couldn't go hold on to the ball carrier. También hay bajas importantes en este partido de la Big Six Europe. En la defensa de Drax, como pueden ser
Javier García, Maño, linebacker, de hecho la pareja de Posito y Kevin Dulli en la tripleta de... No, no puede jugar, prefiere por cuestiones laborales pedir fiesta el próximo domingo, que es la semifinal. All right, I understand. Y después también está la baja de Hunter Lee. Hunter Lee, el jugador americano, el jugador, podríamos decir, franquicia este año del equipo de Drax, que está ya fuera para toda la temporada. Yeah, well, what Christy's saying is that Hunter Lee, the starting running back and receiver and everything, and returner for the Barcelona Drags, is out for the season. And so that's somebody they're for sure going to miss on offense or in special teams. Pues el chute es muy corto de Cruz de Des, recepción, perfecta para Juan Carlos Bartra, atención porque se va de la defensa, finalmente es placado. La verdad es que ha sido un chute muy corto y además dirigido a un especialista en retornos, yes. Que no es que le haya caído a un offensive line o a un jugador del muro, ¿no? Yeah, I think there was just a bad kick. It could be a sky kick, but no, because it was too low and too short. And so number 22, JC, we talked about him before, and he was playing defense as safety. He got the ball and he runs very well with the ball and he's especially returning, so. Pues muy buena situación de campo, primero y 10 en la yarda 31 del campo de Crusaders. Yeah, this is a good field situation for the Drax. So let's see if they take the chance. Okay, to go for el the screen pase again. Para Joey Harry. Oh man, ha tenido buenos bloqueos. En cambio le ha venido mucha presión por parte del jugador americano Marcus Edwards. Yeah, number 13 there. Marcus Edwards, he made a hell of a play. I mean, he was fast. He was running really, really fast. El pase le ha venido muy retrasado. Tampoco le ha venido con muy buena inercia para arrancar hacia adelante. Plus, on the screens, you have to take off quick. If you start tippy-toeing behind the blocks, the defense even can read it. He go for the pass again. And that's a real great pass. Pase de 32 yardas de Sergi Gonzalo hacia Joey Herrick. 7-6. Touchdown Barcelona Drags. That was a really great route. He was looking for space outside, and so the defensive back bite on that, and he came inside. It was a great pass for Sergi. Estamos viendo aquí la repetición. Pase muy claro, le ha ganado el interior al corner y solo ha tenido que colocarla en el centro Sergi Gonzalo para que subiera el primer touchdown al marcador. Veremos importantes los puntos extras en este partido. Yeah, always special teams are key for this kind of game. As we see right now, it's going to be pretty tight. Xavi Gonzalo, mira, bloqueado. Oh, they blocked it. Bloqueado el balón. Hay un pañuelo. There's a flag on the field. Let's see what it is. Veremos si es una falsa salida de la defensa, porque ha entrado muy rápida. La verdad es que se lo han visto muy encima. Quizás ha habido un fuera de juego de la defensa. Se repetiría el chut en media distancia. Let's see what the referee said. Vemos aquí la repetición. Yeah. Yeah, they had a player send a neutral song when the snap, when it was snap. No, they call him personal fault for the Crusaders. Quizás han golpeado directamente al center, que siempre se le tiene que dar un segundo de. Yeah, margen, always the center. Porque ha falta personal, ¿no? Yes. So the center has from two to three seconds protection, so he can snap the ball, get up and block. And normally. Pues Xavi Gonzalo que vuelve a intentar el extra. And at this time. Y ahora parece que sí. Así es. This time is empate good. A 7. So. Para. Barcelona después del touchdown. As we previously said, it's going to be a pretty tight game. I mean, these two teams have high level in Europe. Well, comparing to maybe Braunschweig. I mean, Braunschweig is a really professional team. And to measure yourself with that kind of team, you have to really have a big, big, big project. Está claro también que el nivel entre estos dos equipos está más igualado en el partido de hoy que no el que han tenido anteriormente con New Yorker Lions. Y además hay una cuenta pendiente. De hace dos temporadas se enfrentaron ya Badalona Drags y Amsterdam Crusaders en un partido muy ajustado que terminó con un 11-8 favorable a Badalona Drags y que le dio acceso posterior a la final de la EFAF Cup jugada hace dos años. Precisamente Crusaders es el subcampeón del año pasado. Entonces en este partido se enfrentan los dos últimos subcampeones de la EFAF Cup. De momento ha empezado bien. No, I love the game. Sergi finally, at last, is waking up.
You can see his arm is just getting ready, and we respect a lot, you know. They're not going to run much because, you know, they're missing their running back. But Sergi, you know, as I said, oh, we got an onside kick. Oh, not now. They couldn't recover it, so. Muy arriesgado también ya en el primer cuarto hacer un onside kick. A punto ha estado del bote si hubiera retrocedido conseguirlo, pero también más vale sentar bien el partido. Has conseguido devolver el golpe de Crusaders rápidamente y pues al menos complicarles una posición de campo, ¿no? Yes, I agree. You can take things as a classical coach and just do regular kickoff, but we know Oscar Calleja, he's not regular. Yeah. You know, he's special. Sí, no es la primera vez. Yeah, he does this kind of thing. No es la primera vez que se lo vemos hacer. Hey, and when it don't work, okay, but when it works, then he is a hero. And so I agree with him, you know. You got to go get it, you know. So, pues, Crusaders que comienza su ataque, su segundo ataque en la yarda 37-38 del campo de Badalona Drax. Okay, he come motion. They go for the run again. Buen placaje de Alex Gonzalo de Posito. Number 15, Posito. He's a linebacker, he's a top level a linebacker, I tell you that. La carrera de Mikel Castellén, un jugador muy importante del fútbol holandés, jugador también destacado en la selección holandesa. Right here, number 15, Posito. Sí. Well, I've coached this guy from he was a junior. You know, kid became a beast. He's big, he's fast. And muy dedicado, muy sacrificado. Somebody to sign, ¿no? Es un atleta también. Somebody to sign. Atletas, ¿no? He's an athlete, man. He's working hard. They go for the run again, okay? So they're starting to run. No, jugada de Castellén y ahora okay. Ha sido Xavi Mingo. Very good. Número 55, perdón. Quien ha parado el ataque de Mikel Castellén. Será tercero y 8. Yeah, well, they run inside twice. They're turning run now, but it seems like the linebackers in the defensive line, they're working hard and they're stopping them. Si se llega al golpe, no se puede fallar, porque si se falla después sí que pueden encontrar campo abierto. Yeah, that's something, and plus, the teams do that you have to tackle as a team. You know, everybody has to get there. Pues tercero y largo, okay. Tercero y 8. Okay, mucha presión sobre la cuerda, veremos, lanza el brazo, pase incompleto. Okay. Cuarto y 7 para Amsterdam Crusaders, que se ve que sale el equipo especial. Veremos si es de pan o intentan un largo field goal. That was great pressure by the Drax. Great pressure by the D-line and linebackers. Mucha defensa. Jordi Soule was pressing a lot, so he had to scramble out and the incomplete pass. Great play, you know, both in the line and also in the secondary. Hasta cuatro jugadores persiguiendo a Keith Ray, el número uno, el quarterback de Amsterdam Crusaders, y parece ser que será un pan de alejamiento, no será un field goal. I would look for the fake. I would look for the fake. You know, es un fake muy largo. Sería un fake de 8 yardas. Veremos el retorno también, importante el retorno de Joy Herrick, número 11 de Badalona Drax. Pues no, hay un fumble. Oh. Come on. Ah, oh, falló el placaje. Okay, that's a first down. Lo dijiste, okay. Sebas. Yeah. Sometimes you have... Vemos un pañuelo sobre el terreno de juego. I don't see the flag. ¿Qué es lo que ocurre? El pañuelo no lo vemos. I don't see the flag anywhere. Aquí, oh, right aquí. Here on the sideline we see a flag. The play was Es del ataque de Amsterdam Crusaders. No. Okay. Será válida esta jugada. So they decline at first down. Pues de una buena se ha salvado Badalona Drax, porque mira que lo habías avanzado. Go for the fourth again. Cuidado con el fake. Lo que pasa es que el fake incluso tuvo un fumble. El fumble lo recuperó el propio corredor. Y al final... It was a really short point, you know. So, la falta ha sido cinco jugadores en backfield. Son cinco jugadores en backfield, no es un false start. Well, sino que hay cinco jugadores en backfield. Esto hará que se repita el cuarto down. Y ahora sí que están muy atentos al fake. This time they're going to punt. You know, well, you got to be alert of this kind of plays, because in these situations, when it's a really short punt, they could fake it and try to go for it, just like Oscar did. Okay, now they're going to punt it. Ahora sí, el pan, tenemos a Jay. Going to have it. Okay. Oh. Did he touch it? No lo tocó. I don't know if he touched it. The referee says he didn't touch the ball, so he didn't touch the ball.
tocó el jugador de Badalona. A ver, porque es un poco confusa la jugada si dicen que tocó, porque el balón se lo están dando a Amsterdam Crusaders. A mí me pareció que sí que tocó. Seems like he touched the ball. No sé si se ve. If he touched the ball, it should be a touchdown. Or lo que pasa es que el árbitro estaba dando primer down para Amsterdam Crusaders en la yarda 1. Entonces no se entendía muy bien la decisión. I don't know what the rules say exactly about this. The referees are talking, but at least at a professional level, if the returner touches the ball, it's a live ball, everyone that recovers it has the possession. Pues, so in this case, it would be a touchdown. Está entrando el ataque de Crusaders. He touches the ball, so it's first down. Probably it's a rule thing that we're not aware of. Se puede recuperar el balón, pero no se puede retornar. Yes, I guess so. So sorry for the mistake. It's Crusaders' first down. Pues gran fallo de Joy en el retorno. Okay, first down from the 2 yard line. Primero y gol en la yarda 2. Spreading out defense with two wide, really wide. Hay dos receptores con un solo corner aquí, muy complicado lo tenía. Screen, touchdown. Estaba muy claro ese pase aquí porque estaban dos receptores con un solo corner. Yeah, they didn't open the linebacker or the safety to the second receiver, so it was pretty easy touchdown. El touchdown. Defense didn't adjust to the formation pretty well here, so. Ha sido el jugador holandés Jasper Nierland, el número 88, quien ha transformado este touchdown después del pase del quarterback Keith Ray, un pase de 2 yardas para situar el 13-7. El 7-13. Go for the field goal. Atención al field goal intentado por Mooney Sánchez Vanderly. Oh. Y transformado. Atención, porque ese balón quizás no regrese al campo. Es bueno el 7. Ah, no, es malo. Should be 13-7. Es malo. I mean, 7-13. Sorry. We saw a drive here that the Drags, they stopped them very well. They stopped them on fourth down with this mistake they had on the fake punt. But that fumble on the return that killed them. Los fallos se pagan en partidos así tan importantes. Yes. Hemos visto cómo han aguantado bien hasta un cuarto down. Ha habido incluso el fake de Pan que se han tragado, pero gracias a una penalización no ha valido. Pero el error imperdonable en la yarda 2 que les ha dado posesión allí con 4 oportunidades ya era muy difícil de salvar. Well, special teams, you know, when it's the game is tight, when your opponent is kind of like you at your level, special teams normally are the muy key, importantes, you know, are the key importantes of the game. You know, you lose one by 1 point, you lose by 2 points. That's special teams. Yo siempre defiendo que es de lo que más se debería entrenar y es de lo que menos se suele entrenar. Yeah, I agree. Special teams, you always have to have time to work on them. And we watch the return. Oh, it stopped really quick. El retorno por parte de Eduard Morland, llegando hasta la yarda 14 y parado espectacularmente por John Rond, el número 32. The blocking system didn't work really well here. They got to the ball carrier real quick. You know, but I mean, right in the 13-yard line was the first contact. If you're going to return the ball, you have to get at least 20. Well, 21 is all right, but less than 20 is not good, you know? So, pues estaremos atentos a este tercer drive ofensivo por parte de Badalona Drags. Ahora sí que comienza con una situación nada favorable en su yarda 14. Veremos de lo que es capaz el equipo, el ataque que dirige Oscar Calatayud. It's time for the Drags to show what they got. They have to run all the field long. Empty again. Yeah, they have a running back now. They haven't run yet, and they're not, so buscar they go pase for the long pass again. Se frenó Edu Morlands al mirar el balón. No iba tampoco mal puesto por parte de Sergi Gonzalo. Era 2nd and 10. It was not bad. It was well thrown. He was above the defensive backs, but a little bit outside, too much outside. And yeah, the receiver looked back and stopped a little bit, which made it even longer. Pues so second down and 10.
Ahora they go for the run now. Javi Fernández. But no, nothing there. Imposible por en medio de la defensa holandesa. Your number 57 there made a huge play. 42, Shimano Dendol. Yeah, he made the first contact. You stopped them, and then the rest of the defense got there. So there was a run for a loss of 1 yard, so 3rd and 11. Se ve un equipo holandés con mucho más peso que el equipo badalonés. Yeah, you can see in the line, the difference in the line is the most... Atención, porque hay un fumble. Asegura el balón Sergi Gonzalo después del mal snap del ataque badalonés. Será cuarto y down, 4th and 15, y forzados a efectuar el pan. That says a lot about the pressure the defensive line is putting on the offensive line. When the center starts to snap too quick, it gets nervous because he has too much pressure. You have this kind of mistake. Center plus quarterback, they have to be cool in the head to not let this kind of things happen. So I think the quarterback did good just jumping on the ball, just covering it. Okay, so we got the punt again. That's a good punt, good spiral. Hay una falta aquí. All right. Sobre el equipo holandés. We see a flag on the left side of the field. Number 31 right here. Ha habido un holding del número 31. Jeffrey Gerling. Let's see what the referee say. Seems like a holding. Ha habido un holding del jugador número 31 sobre Albert Pascual, el killer, el hombre que estaba más abierto para intentar frenar el pan. Veremos cómo se aplica la penalización. Aquí Let's veremos see. En el margen izquierdo de la pantalla está Albert Pascual. Aquí es donde lo está agarrando. Yeah, that's a hold. Incluso that's queda a fuera de la pantalla, pero lo he visto como lo jalaba hacia abajo, tirándolo al suelo. Y se aplica después del punto final del pan, con lo que comenzarán en su yarda 36. Yarda 36 para el equipo de Ámsterdam. Okay, now defense. They have to adjust to that, to the screens and to those runs. Posito has to be really alert here in the inside. Also, Jordi Soule, a historic player from Badalona, played with him. Can't you imagine that? Hombre, la defensa está ahora mismo Marcos Carmona con el 59, Felipe Archilla con el 51, Sergi López con el 92. Tres jugadores muy rápidos. Yeah. Marcos Carmona is defensive end on the right side of the screen. Look at him, it's a good lot, yeah, just right por there. Por el medio no puede pasar, right con Felipe Archilla como nose tackle, parando el ataque del número 34, Andy Ebenbel, el autor del touchdown, del primer touchdown. That was a great play by Carmona. He was patient, waiting at the outside for the inside run. Didn't get too deep and made the tackle perfectly. I coached this player like 4 years ago in Madrid. He's a hell of a player. Será segundo y siete. Para el equipo de Winston Roan, el campeón holandés. 7 yardas good para adjustment. El primer down. Okay, they go to screen again. Holding. Come on. Ha habido un bloqueo rayando lo ilegal. Y buen plantaje de Ian Skoda sobre el número 11. I saw Dylan a little bit of Kepa. Holding. Yeah, number 88. He grabbed him by the butt. No flag, ahí. No penalty. So. Ahora veremos la repetición. No sé si se puede ver. Right here on the right bloqueo. Side. Del número 88, ahí sobre el 16. Right here. Por la espalda. Right here, he grabbed him a little bit. That's holding, because he was the player that was going to make the tackle. Es en el momento que se gira él, también ahí está un poco justo. La cuestión es que es tercer down y 3 yardas para el equipo holandés. Importante esta jugada. The break, one more, okay. Oh, well, you know. Ha habido fuera de juego de la defensa con contacto. Third down and short, and first thing you do as a D-line or a bleacher, you look for the count. You hear the count, you look at the ball, and you don't react to the count because they're going to try to hard count on you. Son jugadas en las que tienes tanta ansiedad por entrar, tanta necesidad de parar la jugada, que se tiene que ser muy inteligente para no saltar en un segundo hat. Yes, on the line you're really feeling it. You want to stop the play and you jump. You know, it's not easy. Pues pasamos de un 3rd and 3 a un 1st and 10 ya en el campo de los badaloneses en la yarda 38. Got midfield here. Okay. Y ha habido movimiento. No lo ha pitado el árbitro. Vemos un holding. All right, number 22, JC. Atención por el tiro. Okay, open field. Atención por esta falta. Cut inside. Whoa! What a play! Juan Carlos Bartra ha sido placado por el jugador americano Joseph Rogers. Hay un pañuelo sobre el terreno de juego, pero la falta es un holding.
del ataque holandés, con lo que la jugada será validada y primer down para Badalona Drax. That's great play by number 22, JC. Tenemos aquí la repetición. Vemos como hay ahí un holding sobre Carmona. It was a lot of pressure. Y ahora el pase interceptado muy bien, magistralmente. Yeah, he threw it short. His hand was not totally extended. And JC didn't miss the opportunity. He's a very, very good player at the European level. He's doing it. And he gave the Badalona Drax a big, big possession. Now they're really close to the end. Pues un golpe de efecto. They're in the red zone. Un golpe de efecto esta jugada de Joan Carles Bartra, esta intercepción. Primera del partido porque Amsterdam Crusaders buscaba ampliar la ventaja. Y ahora lo que se encuentra es un primero y 10 en la yarda 13 de su propio campo. Sergio Gonzalo que le entró con una exhalación el número 13, el jugador norteamericano Marcus Edwards. Yeah, Marcus Edwards Jamal he's a beast. We saw him in prior plays. He's really, really good, really, really fast. It's hard to take him. No soltó el brazo a la primera Sergio Gonzalo, se esperó un poco y allí ya no se pudo sacar de encima al poderoso linebacker norteamericano. He came Jamal through the Edwards. Middle like really, really fast. There's nothing Sergio could do because coming right up front of him. So pues el primero y 10 en la yarda 13 que se convierte en un segundo y casi 20 en la yarda 21. The second and a mile, and knowing Oscar is going to attack the end zone from here. El pañuelo pasa ahora sobre Edwards, no ha podido controlarlo en el primer momento y luego no pudo con el contacto del número 3, el jugador holandés Nicky Bakker, no pudo completar el pase de Edwards. Here Bakker, he made a good play. The receiver, they have to catch the ball the first, you know, you catch it and you're wrong. O se coge a la primera o luego ya es más complicado. Tercero y 18, importante esta jugada porque los Drags necesitan volverse a meter empatando este partido. El pase largo sobre Joy, veremos si llega. Atención porque ha habido un golpe muy duro con la valla. Veremos, esperamos que no se haya hecho nada el jugador holandés. Es peligrosísima esa valla al final de la end zone. Yep. Ha sido el número 24 del jugador norteamericano Leo DeAndre Watkins, el DB, uno de los jugadores más importantes del equipo holandés. We have something really, really untypical here in the game. Vemos aquí el golpe justo ahí con la valla. They run into muy, the fence. Muy fuerte. He hit the fence really, really hard. Oh man, he's laying on the ground. Sí, cuando los pases van tan profundos en la end zone, ahí hay mucho peligro. En esta ocasión iban los dos jugadores luchando por el balón y la valla que queda a escasas dos yardas de la end zone. They're taking care of him. It seems like he's laying on the ground. Hopefully he didn't hit something. I don't know, dangerous like the head or the neck. Nos tranquiliza el hecho de que se ha visto cómo se ha recuperado al momento. Quizás luego siga. Si el golpe ha sido sobre las costillas, sobre la cadera. Leo de André Watkins. Vemos que no pasa nada, se recupera de este golpe, por suerte. Everybody clap. Number 24, he's coming back to the field, he's walking to the sideline, he's running, he seems like he's okay. Thank God he's okay. So, buena noticia para el seguimiento de este encuentro, no ha pasado nada después de este fuerte golpe, y lo que sí ha estado muy cerca, Joe Henry, de conseguir un touchdown que valdría el empate en el marcador. Well, here, yeah, we talk about when he hit the fence, but the defensive play he made was awesome. The receiver had the ball caught, and he just went for it and took it away from his hands. So, pues Oscar Calatayud que va por los 6 puntos, cuarta oportunidad, 18 yardas. It's fourth and he's going for it. Cuatro receptores, dos a cada lado. La jugada de screen para Joe Henry que se va a Edu Morland. That's a fumble. ¡Ay! Esa jugada, el camión de bomberos. ¿Cómo nos gusta esta jugada que la recibe el receptor, luego se la pasa atrás al corredor? One of the most classical plays, a trick play you do in a football game. Sí. Si lo hubiera cogido en el primer momento, quizás hubiera avanzado bastante más. Yes. Pero, this play, what you got is. Estas jugadas son salen a la primera. Exactly fast. Yeah. If it's slow, then the defensive player is going to read it, you know, as it happens. But well, it was a good drive. Now. They needed to score to get even with them. Now we got first down for the Crusaders on their own 20. Seguimos
termina el primer cuarto de este partido. Marcador, Badalona Drax 7, Amsterdam Crusaders 13. They got three receivers on the left side, single back. It's going to be a run to the right side. Good stretch, but muy buena jugada defensiva por parte de Alex González Pocito. That was Alex Pocito again. Junto a, como no, Jordi Zule. Oh, of course. Okay, so now Crusaders, they were trying to stretch out the play to the outside, but the linebackers who reacted pretty good and just stopped them for almost no gain, 1 yard. Perfect play by Pocito and Jordi Zule. Pues una yarda ha conseguido con esta jugada Andy Evenbell, el dorsal 34 de Crusaders. Pasamos a segundo y 9. Here to go again. Spreading out defense. Okay, we'll go for the pass. Busca el pase muy alto. Bien perseguido por Ian Escola. Muy bien cubierto. Muy buena cobertura sobre Ashnell Berleman, número 17. Overthrown ball. And it seems like, I don't know if the right defensive end was putting pressure on him and jumped on him. That's why he had to put the ball so high. No. Yeah. Demasiado alto. And it was an overthrown in here. Wow, good defensive play. So third down and 9. Importante este tercer down. 9 yardas para el equipo de Winston Ron en su yarda 21. Se go for the pick. It was a play action. Mucha presión. Good de pressure. Carmona, veremos el pase. Comes a long pass and that's going to be... Mira, hay pañuelo. Yeah. Hay pañuelo y sí que me lo ha parecido a mí también. Me too. Un ligero agarrón. That was obvious. Number 5 is saying it's an overthrown ball, but on a pass interference like that, of course it's overthrown because the defensive player was holding the offensive player's jersey. He was stopping him. That's why the pass was too long. So, pass interference, first down again. Quizás era inatrapable, quizás no llegaba al receptor, pero no le han dado esa posibilidad. That's what le I was estaba, saying. Le estaba agarrando. Aquí vemos la repetición. Veremos en la parte, el cornerback izquierdo, que es Víctor Jordán. Right here, he was holding him. So there's no way you can get to the ball if you're being held. You're being held, you know? Estas jugadas a veces se pitan, a veces no se pitan. En este caso, era muy importante la decisión porque era un tercer down largo, un tercero y 9. Y veremos si levantan el pañuelo o no. El referee principal hoy es el árbitro italiano. Let's see what they say. They're thinking a lot about it. Maybe they don't say, they say it's not black. Sí, hay holding de la defensa. That's what I thought so. Del cornerback. Pass interference es lo que pitan finalmente. Y el primer down automático para el equipo de Amsterdam, que les da 4 nuevas posibilidades de seguir avanzando y moviendo las cadenas. Primero y 10, yarda 26. Going to go for the running outside run, and here puts. Oh man! Chavi Mingo, oh, se le escapa. Come on. Veremos si ahora hay un bloqueo por la espalda sobre Marcos Carmona. Así lo indica. Finalmente ha sido el propio jugador el que ha conseguido placar. Yo supongo que decidirán declinar la falta porque pasaremos a segundo y 18. Es una buena situación de campo. Declinarán esta falta. To the outside and, the Dracted reacted very good to the play. They stopped him, but then the American running back, yeah, I think it's American, he scrambled and he started tippy-toeing. You know, it was a good defensive play. Se metes en un bosque en el que ya no puedes salir. Exactly, and couldn't get out. He lost more yards than he should, you know. You have to dive forwards and next play, you know. Pues segunda y 20 casi. Para el equipo de Amsterdam Crusaders, campeón holandés, subcampeón vigente de la FAF Cup. Y este año en la Big Six junto a Badalona. He's feeling the pressure. Decide correr, veremos si llega Xavi Mingo. Se escapa y no ha conseguido primer down. Ha ganado unas 12-13 yardas, quedándose en tercera oportunidad y 5 yardas. Yeah, he didn't see the pass clear. He didn't want to throw the ball, so he decided to run to the right side. He's really quick, as you saw. He overrun that linebacker line.
really good. Got to the outside, but couldn't get to the first down, so it'll be third down now. Third down and six. Todavía no hemos visto mucho a Kenneth Reed correr. Yo creo que es un quarterback que puede avanzar más yardas. Sí que se le ve muy ágil a la hora de irse de la defensa. Oh, he's really quick. I mean, he's really quick. He's a top level player. Final del primer cuarto. Se cierra este primer cuarto con el marcador ajustado. Un juego muy igualado por el marcador de 7 a 13 favorable a Crusaders. We change quarters now. 7-13. Nothing decided yet. The Drags are killing themselves a little bit with the penalties and some fumbles. They're suffering a little bit. Hopefully they get their minds straight on back in the game, and in the second quarter they can react and get a little bit closer on the scoreboard. La clave del primer cuarto, la clave quizás de la diferencia momentánea en el marcador, ha estado el fallo de Josh Henrich en el retorno de kick de Pan, que además habían podido evitar ese fake de Pan anterior por una falta. Luego les dio ese fallo, un primer down, primero y gol en la yarda 2, que eso sí que lo aprovechó a la primera el equipo de Amsterdam, dándole esa ventaja momentánea de 6 puntos. Luego también ha tenido una oportunidad Joe Herrick de a conseguir el empate en esa jugada donde la peor parte se la ha llevado el jugador defensa holandés. The key play here was with two key plays, the fumble on the return and then that passing complete on the end zone that the receiver had in the hands. But let's go, third down and 6. Pues tercero y 5 yardas, importante esta jugada en el inicio de este segundo cuarto. The offensive line working really hard. Oh, here he goes, he's taking off. Oh, primer down, ha conseguido. That's first down. Justo estábamos antes comentando que es un jugador de los que te puede hacer eso, ganar las 4 o 5 yardas, porque es un quarterback muy ágil, rápido y con mucha lectura del juego defensivo. He's really good. Once he brought the ball down, you know, you could see he was going to run for the first down, and he did just enough. That's what he needed. He needed a first down. He did it. That's pretty smart. He didn't take the blow. And Jordi Soule again stopped him. First down and 10. Pues primero y 10 en la yarda 37, ya en el campo de Badalona Drax. Go for the eye formation again. Tenemos doubles, los receptores a cada lado. For the single back. And, la motion para situar a 3 en la izquierda, ¿no? El balón es para Mikel Castellén. Bien parado por Jordi Soule. Hay un fumble, atención. No, ya estaba parado. Okay. Bien parado entre Jordi Soule y Víctor Pérez. Solete. Jordi Soule is a player. He's over 40 now. He never stopped playing since he was how old? 18, 19 years old. So he has the most best experience on the field right now, I bet. This is number 19 here on the Crusaders, it seems also. Jordi Soule estuvo en la primera victoria de Drax Internacional, que fue en el año 99 contra Legnano Frogs. Okay, hace 18 años. I played with him back in 93. So that's a long time playing. Pues tercero y 7. Dropping back, you know, it's going to go long throw. Muy profundo, demasiado parece ser. No ha conseguido llegar el dorsal número 9. Lamar Davis al pase de Keith Ray. Well, you can tell now that the O-line of the Crusaders is starting to work better now. Even though the quarterback is feeling the pressure, he's able to make this dude just let time enough for the receivers to get to get deep. Una de las ventajas siempre que tiene Drax a jugar en Europa, ventajas entre comillas, es que la envergadura excesiva de su rival lo que le hace es que ellos por rapidez quizás les puedan ganar. Yeah, that's something about the Spaniards, and we are not as tall as the Netherlands, and but we're quick, and you should use that as a weapon. Nuevamente importante, tercero y 7, pase incompleto. Incomplete pase pass. Incompleto, nuevamente intentándolo sobre Dylan. Okay, right Kate Riley here. Oh well, he's not seeing it clear. He's signing to his coach. He's like, I can't see anything. So it's fourth down, and if I was Drax defense, I would look again for a fake. Why wouldn't they do it again? Cuarto y 7, sí puede ser que vuelvan a intentar el fake. But number 19 on the field. Lo que queremos es que no se repita el error en el retorno. Looks like a punter to me. He's one of the best players in the team. Uh,
El balón a punto de escapárselo. El balón. Atención porque le caen las manos de Joan Carles Barta y menos mal que ha podido atraparlo. No era Joan Carles Barta, era Víctor Jordán. Ha visto muy claro el balón para poderlo retornar. A punto estaba de irse. Yeah, so number 19 who was playing with the ball. He couldn't get the snap the first first try. And so he had to quick Ronald kick it. Nos ha enseñado un poco sus malabares. Yeah, he pounded it quick. That's why he went to the left side. They're number 25, great hands, great concentration on the ball. It's easy to touch that ball and fumble it. Era arriesgado. Además salía la banda, con lo cual tampoco es que el balón pudiera progresar mucho más. Okay, so here we go again. Drax has stopped them, so another chance. Pues ha conseguido Drax parar el ataque, primer ataque en este segundo cuarto. Y veremos si consiguen empatar este encuentro, incluso adelantarse en el marcador. Primero y 10 en la yarda 21 para el equipo badalonés. Vemos la motion de Joey Herrick. Hacia él irá el pase porque se ha quedado solo. ¡Exacto! ¡Gran pase! Se había quedado solo con este despejado. That was a great throw by Sergio Gonzalo. It got knocked down right after the pass. I was over the head of the cornerback. And vemos la repetición. The first effect a little bit, like the screen. Vemos como con el aclarado se queda solo Joey. Por altura, el balón le sobrepasa. So now Sergi is starting to work his arm. Gracias a que ha sido aplacado por Jeffrey Jurling, número 31 de la defensa de Crusaders. Solo ha podido avanzar 20 yardas, es primero y 10 en la yarda 42 todavía en el campo badalonés. This pressure come by the defense. Mucha presión, vemos you sobre see, los linebackers. Five man, yeah. Nuevamente, espectacular, contundente el placado de he's a beast. Marcus Edwards. Marcus Edwards is still doing a great job on the D-line. He's penetrating, making the tackles for loss. That's what you need from a defensive line. Se veía mucha presión en la línea de los linebackers con los blitz. Finalmente se ha convertido en un 6 contra 4 con el juego entre la línea de ataque y de la defensa. Por ahí ha aparecido el número 13 y se ha llevado por delante a Javi Fernández. Look how you see the D-line from the Crusaders. They're not even a three-point stance. A punto de atrapar este balón que hubiera convertido en primer down, porque justo la atrapaba en la yarda 35. No ha sido así, no ha podido atraparlo Joey Herrick. He heard the defensive player coming, man. He was going to make the case. He had the hands there, but the defensive player was coming hard from the back. He heard it coming. Ha querido atrapar el balón y seguir avanzando cuando quizás si se hubiera tirado por él, hubiera asegurado ese pase. You can't say he should have done this or he should have done that because you're not in the field. But it seems like he heard the defensive player coming and couldn't catch it. But pues it's okay. Estamos en tercer down, 13 yardas. No. Yeah, I'm 13. El pase muy flotado y excesivamente largo para Joel Herrick. Pasamos a cuarto down y sale el equipo de punt de los Badalona Drags. Yeah, that's fourth down. That was okay. That was a short drive. Good pass in the first play. But defense here is working hard. The defensive line put a lot of pressure. El juego está allí, ahí está siendo muy cerrado. Los dos equipos están teniendo sus oportunidades para marcar. Lo han conseguido Crusaders en dos ocasiones, Drax en una. Also the Drax are missing their running back. Sí, they're not running much. And, eso es un handicap en el ataque. If you only can pass, then you're kind of predictable. They're gonna, you know, so that's why Oscar has to work his head off. Es un handicap, siempre lo hemos sabido en esta temporada, de no tener un... Sí tener, pero no apostar quizás mucho por el juego de carrera. También no es que no se tengan corredores, es que tiene que saber si dispones también de una buena línea ofensiva. Este año es uno de los puestos con más déficit en el ataque de Drax y se apuesta más por el juego de pase, pero tampoco es bueno apostarlo todo al juego de pase y dejar la defensa, porque sí que es verdad que la defensa contraria se abre mucho. But you know, also coaches, we make different game plans for different games. So mucha presión sobre el quarterback. Y Oscar has a new game plan. This is not the Spanish league, you know. So Oscar se adapta a lo que tiene, eso sí.
And atención porque se queda solo, oh. No ha podido completarlo menos mal, porque estaba solo el número 7, Rivelino Kranovs. He's a little bit, he's thrown a little bit high, maybe because his line is much higher than him. He has to throw up, you know, he has to throw over the O-line, and that's bringing the ball a little bit higher. But he's doing it good. The O-line is doing a great job. Also the D-line. Además, este pase lo ha tirado muy fuerte, muy directo. But that's second and 10. Segundo y 10 en la yarda 29. So go for the run again. El balón nice para los 34 y a punto de quitarle el balón de las manos. Lo han intentado, ha conseguido estas 4 yardas el corredor Andy Evenbell. That's a good run. That's what you need for an inside run, 4 yards. He made a great cut right past the line. Pues he made a cut inside. That was a great play by the running back. Tercero y 6 para el equipo de Amsterdam. Veremos si consiguen 4 nuevas oportunidades o se ven obligados a efectuar un pan. Eso es lo que deseamos todos los seguidores de Badalona. What's he doing? Comentamos a Joe Mahin que nos pregunta. Bueno, luego comentamos. ¡Ah, lástima! ¡Oh, por poco! La caída le salió justo una yarda por delante del primer down con este pase de 5 yardas de Crusaders. He couldn't keep. He couldn't run after the catch. He just fell down, but it was long enough just to make a first down. Oh, great calling. That was wide open. And a great call by the coach, and here on first down again. Pues primero y 10 en la yarda 40, muy cerca de la divisoria del campo. Motion again, go for the running game inside. Placado por Sergi López, número 92. Gran trabajo. Queríamos comentar un momento. Sebas, nos comentan por los comentarios del YouTube si es obligatorio en la Big Six hacer la retransmisión en español y en inglés. No es así, no es que sea obligatorio. Es una deferencia quizás al público holandés que nos escucha y a todo el público del resto de Europa. Lo intentamos hacer así un poco entre los dos idiomas. No es una traducción completa, sino que es una compenetración entre el coach Sebas Serrano y un servidor que les habla. Segundo y 9. Intentan la carrera, placado por Felipe Archilla, el número 34 nuevamente, Andy Evenbell, el corredor por el que apuesta más el ataque de Winston Roan. The Crusaders are running sound, and it's working for this kind of run, what you expect, 5-6 yards each run at least, and yeah, it's happening, they're running from 5-6 yards each run, so it's predictable, they're going to keep on running. Pues tercero y 6, importante nuevamente esta jugada del equipo holandés, del campeón de la Tulip Bowl. Pase muy directo, a punto de interceptarlo después de que no pudiera completarlo Edwin Evenbell, a punto de quedárselo Joan Carles Bartra, y lo que sí provoca ahora es un pan de despeje, un chute de despeje por parte de Amsterdam Crusaders. Yeah, it was a great pass by Ray, right on the money. Right on the receiver, but the receiver couldn't hold on to it. It was a fast ball. It was thrown real hard. That's why he couldn't hold on to it. Hit him in the hands, but couldn't catch it. So we go to fourth down again. And it seems like going to punt. You know. Necesitamos un buen retorno por parte de Joy Herrick. Veremos un fumble del malabarista Panther de Crusaders. That's offside. Se movieron los dos a la vez. Ha habido un movimiento ilegal por parte del ataque. They were set up, so he stepped up. Let's see what the referees say. Vemos la repetición aquí, sí, se ve el movimiento, los dos a la vez. Ya. Primero se tiene que mover uno, después el otro. No hay pañuelo. No flag. Han decretado que el movimiento no es legal. No hay flag. Nos mantenemos en el cuarto down. 6 yardas con Joy Harry preparado para el retorno. See what Oscar has prepared for this return and see if it works. They're emptying up the right side, so we could mean there's a
fake to the right, but we'll see. Now it's a punt. A punto de bloquearlo Edu Morlans. Veremos si hay retorno por parte de Joy. El bote no le favorece. Finalmente decide the cogerlo. Se sale fuera de límites en la yarda 16. That was a good kick. Just enough to keep the ball inside the field. And yeah, first down from the 17-yard line. Oh, wow, wow. Now the Drags have another chance to get closer to the scoreboard, even get up front if they can score the field goal. La verdad es que me estoy fijando en el tamaño. Ya lo hemos visto en acción, pero Marcus Edwards, el linebacker de Crusaders, y la verdad es que es un pequeño animal. El número 13 que está ahora de defensive end. Yeah, in general, they're much bigger. In general, they're taller and bigger. But sometimes that doesn't have everything to do with winning. Primero y 10 en la yarda 16. Sergio Gonzalo que arma el brazo. Consigue completar con su hermano Xavi Gonzalo. Yes. Consiguiendo el primer down y un pase de unas 18 yardas hasta la yarda 35. Here the brothers, they complete pretty good. And he was looking for the open window here in the middle. That was a great play by Sergio. Very, very well thrown. Muy buena lectura por parte de Sergio. Both going down really quick. Very good play. So buena compenetración también entre los dos hermanos Gonzalo. First down again. Ahora es el que se queda solo era Javi Fernández. Finalmente decide encontrar el hueco por el medio porque también se había quedado muy solo. Ha habido una duda entre los DBs de Crusaders. Ha hecho que se quedara un poco al principio Javi Fernández. Para completar el pase, finalmente ha decidido ir profundo sobre Edu Morlans. Yeah, here on the right side of the screen, the defensive back was a little confused, but Sergio couldn't throw the ball fast enough there, so that's why he was looking for a longer route. But it was overthrown. It was not a good pass. Plus the safeties were there, so second down. Pues segundo y 10. Nos mantenemos en la yarda 35. Todavía en el campo del equipo negro y plata, el equipo local, el equipo de Badalona. Nuevamente busca el pase, completa con su hermano Xavi, consigue el primer down. 11 yardas de pase para los hermanos Gonzalo, primer down. That was great release by Sergi. It was just feeling the pressure coming from front. For really big guys, he took the pressure. Aquí vemos la repetición, aquí lo vemos. Cómo se cruza. Good. He stood on the pocket and didn't step back. He was just reading. Great play with Sergio and his brother. Pases de 3 segundos como mucho. Es el margen que tiene antes de que le entre la defensa. Han de ser pases rápidos. Yes. Y primero y 10 ya en el campo de Crusaders en la yarda 40. Gonzalo busca el pase. ¡Oh, atención! Porque ha sido interceptado. Ahora sí que nos han entendido los dos hermanos. El número 35 que llega hasta la divisoria del campo. Atención con los bloqueos. Finalmente Raúl Cernuda, quien consigue placar al número 35, Tyron Merlin. That was the second interception of the game. It was not a really good pass. It was a little bit short and soft. The safety could read it pretty well. Veremos una repetición. Ha habido un mal entendimiento entre los dos hermanos porque el pase ha ido corto y Xavi ha seguido largo. Ahí lo vemos. Como si hubiera tenido que quedarse allí en la ventana primera y en cambio decidió. Hay veces que las trayectorias también son por lectura y no siempre se lee lo mismo. Yeah, they couldn't coordinate the pass there, so that became an interception. So first down for the Crusaders. Pues lástima porque that's a key drive. They score now, they'll be two up. Una lástima porque estaba teniendo un buen drive el equipo badalonés, el equipo catalán. Atención, lo recupera un línea del equipo holandés, el jugador norteamericano, el número 66, Joseph Rogers. That was great pressure by the D-line. Great contain by Carmona in the right side of the field. He was just waiting for him when he showed up. He won't get it. Jordi también ha entrado muy bien sobre sobre el quarterback. El número uno, Keith Ray. That was a great defensive play. I think somebody knocked the ball out of his hand. And that could have become a first down for the Drags. But the offensive lineman just recovered the fumble and ran out of bounds. Pues so, segundo y 13. Second down 13. Buena jugada defensiva por parte de Drags, la anterior.
Ahora balones para Miquel Castellán, se encuentra su propia línea y después se encuentra con Sergi López y Felipe Archilla. Okay, D-line now for the Drax, working hard. They're stopping the run very good, very, very good. Getting to the ball on inside the backfield, so that's what you need. You know, when you have on the paper superior team, you have to attack and tackle the running backs behind the line of scrimmage if you can. That's what you have to aim to do, because if they have find open field, then they're really fast. They're faster than you, you know. So you got to catch them the first yards. Pues tercero y 13 en la yarda 37 del campo de Badalona Drax para Crusaders. Buscará un pase Kid Ray. Veremos si consigue encontrar o decide really correr. Fast. Vamos hasta dónde llega. Tarda. Y no llega primer down. No llega primer down. Se queda a 4 yardas del primer down. Y ahora sí que es una decisión comprometida porque es cuarto down, 4 yardas. Yeah, he scrambled, play was broken, he couldn't find anybody to pass the ball to. Sí, so puede jugar un cuarto down con otra jugada así en escampo por parte del quarterback. He took off, couldn't make the first down, but run like maybe from the spot he started running, that's 13 yards or more. And he's really fast, he overrun everybody on the right side. Pues, and they go for it. Fourth cuatro down. Yardas, 4 y 4. Importantísima esta jugada. Mediados del segundo cuarto con el 7-13 favorable al equipo que viste de rojo. Come on. Y ay, como una exhalación ha entrado Pocito. Oh. Gran trabajo de la defensa de Badalona Drax parando en este cuarto down. That's Alex Pocito again, penetrating through the O-line, making a tackle for loss. This player not 15. He plays for the Aguilas Blancas in Mexico. Also plays here for the Drax. And I don't know if he's looking for chances around Europe, but he's big enough and good enough to play at any team in Europe. Lo que pasa es que tampoco lo digamos mucho porque si no se lo cree y necesitamos que siga en esta misma línea. I told him, I texted him the other day after the Bronze Bright game. I told him, hey, Pocito, man, you did a great game. I'm really proud of you. You know, I know this kid from, he was playing junior, and he became a great player. Sí, comenzó muy joven y lo conocemos todos desde muy joven. Aparte hemos visto su evolución porque era un línea. ¡Ay, atención! Porque Raúl se mueve, consigue completar el primer down con este pase de 12 yardas de Sergi Gonzalo hacia el jugador mallorquín Raúl Cernuda. Yeah, Raúl Cernuda, he started as a tight end. He was playing Mallorca. He's really, really, really big. You know, he has the size, he has the skills. Muy joven. How old is he right now? Is it 8'19"? 1.91 creo, y pesa sobre los 110 kilos. Look at him, you know. Y está de receptor abierto, es nuestro. Yes, he's a receiver, but it looks like a tight end to me, but like a tight end. Atención, porque llegamos al warning. Warning de 2 minutos. Okay, that's 2 minutes on the clock. 7-13. Justo el tiempo que necesitamos para hacer estas 47 yardas hasta. If now the Drax they're able to score, or we go to the halftime even, you know, and there's a new game on the second half. Pues primero y 10. So here they come. Now that they have to manage the time, you know, Oscar has to do a good job managing the time. You don't want you got to try to get at least one force first down then attack. That's y a great play. Con Kevin Gonzalo, conexión Gonzalo nuevamente. Y llegando hasta la yarda 20. Well, normally the Drax, they don't know how to offense. So now they got to be quick on this. They're just getting on the line. They got time enough yet to score again. And here they go. Pues 25 yardas de pase, no jader, veremos porque ahora es Joel Herrick. And this is Tata. Touchdown. Great. De Joel Herrick. Con este pase de 20 yardas de Sergi Gonzalo. Okay, so this is a perfect example of why you do know how to offense. Okay, because if you do it fast enough, Oscar, in these kind of tight situations, you can really put the defense under pressure, catch him not well prepared for the play, and do this kind of play. You know, go for the end zone and score. Pues importante, muy importante este extra point. That was Xavi Gonzalo que va a intentar. That was great call, but Oscar Calata used right there. Nos va a sobrar tiempo, decíamos 2 minutos. Oh, se bloqueó. Atención.
Ay, no va a poder avanzar. Anywhere. Lástima, porque con este nos hubiéramos ido quizás al descanso con una ventaja de un punto. Ahora lo que sí que interesa es parar. No han usado timeout ninguno de los dos equipos, creo recordar, con lo cual debe tener minuto y medio para intentar algo Crusaders, y eso es tiempo. Now the Crusaders, you know, they have one more drive at least. They probably will manage the clock and try to attack the end zone at the end of the minute and a half that has to be left. So far, it's been a great game. 13-13, couldn't be tighter. Two touchdowns per team, which is really good. And as I said before, it's a really tight game. Sides matter, but sometimes speed kills. So the Drags used their speed here. They found windows open in the middle of the field. You know, the Crusaders were not expecting a many passes. So. Muy atentos a lo que suceda. No sabemos el tiempo exacto. Queda un poco más de un minuto. El kickoff preparado por parte de Badalona Drags con Xavi Gonzalo. Y también preparados. También preparados están el número 17, Asnil Berleman, y el número 9, el jugador americano Lamar Davis. So we go for the kick. El chute, the kick to the left side, it comes out of bounds. Y lástima, porque salió en la yarda. Uno podía haber salido. If they stay on the field, so they're going to take the penalty. Por la end zone, ¿no? Hubiera estado mejor. Well, you know, for this kind of now that the kickoffs are shorter. If the ball comes outside, if you really need to score, you know, I would bring the ball back and kick it again. Aseguras que no hay retorno. Yes, but it came outside, so you can re-kick the ball. You have the option for the other team to re-kick it. I would re-kick it, you know. Pues primero y 10, yarda 30. Atención. So now the team that has to manage the clock is the Crusaders, and see what they do. Un minuto para llegar al descanso. This primero y 10 yardas. Seems like there's a little bit of confusion on the offense. 30 del. ¡Come! ¡Uy! Atención, porque. What are you doing? No sé si ha sido para despistar o qué. What is that? No sé si ha sido para despistar, pero parecía que no estaba preparado el quarterback, que estaba dando señales. Well, as I said, they looked a little bit confused. And the center just stopped the ball. The quarterback didn't even drop back. Didn't even react, right? Just stood there. He got lucky though. The pressure didn't get to him. Aquí vemos, y porque ha podido controlar el balón, porque le ha ido perfecto, pero podía haber provocado un fumble. It was a good pass though. He could have completed, man. Estaba mirando a su lado izquierdo y le ha venido a la barriga. El snap de su center, segunda oportunidad, 10 yardas. What? Something's going on the offense. Should call a timeout. Hay pañuelo, hay pañuelo. Pensaba que era un timeout y no, finalmente. No. I said penalty. No. Del ataque. They should. The offense is. They have doubts and. Se movió antes el center, antes de efectuar el snap. Es raro que además se mueva antes el center, porque es quien da la voz de salida. I don't know, but he snapped the ball in the previous play too early. Now again, well. Pues segundo y 15. That was something wrong again, but no flag. Pase. Bien. We have a flag on the field. I think they were holding the number. Yeah. Carmona. Number 63. Y había defendido Ryan muy bien este pase Víctor Jordán, el número 25. And Carmona was just coming outside. It was doing a great job on the pressure, and he couldn't help holding him. So holding on the offense, they're going to bring aquí the ball back. La repetición del holding, sí, la verdad es que clarísimo. Yeah. Y esta decisión era una decisión de estas que, ¿qué preferirías? ¿Un tercero y 15 o un segundo y 25? You always want to bring the ball back. Lo que quieres es tenerlos más lejos posible de la end zone. Los llevas todo lo lejos que puedas. Because the downs, it's okay. You know. Menos de un minuto, segunda oportunidad y 25 yardas para el equipo de Amsterdam. It's not seeing muy bien, Sergio López había entrado. Veremos si puede llegar Carmona. La recepción para el número 11. Placado, muy bien. La defensa, placado. Watch,
Much shorter the first down. Número 11 ha sido el receptor Dylan Gerhardt. Dylan Gerhardt did a great job of timeout. Yeah, they should call timeout. Será tercer down y unas 15 yardas. Lo que no me queda claro es lo que está reclamando la banda de Drax en esta jugada. I'm not sure, but what I'm seeing here, so quarterback, he's not confident right now. He doesn't. Something's going on with that. We can't see. That's why they're now talking on the huddle. They need a this timeout, you know. Estamos viendo. Well, the pressure was perfect, and so he had to scramble out. Couldn't make to the no, sideline. No, no se ve muy bien. Lo importante es que estamos en los últimos segundos de este partido. Estamos en tercera oportunidad, 15 yardas, aquí con un marcador de 13-13, empate a 13. Saludamos desde aquí a toda la gente que nos están viendo. Hoy no disponemos de silla ni de toldo. Estamos aquí bajo el sol abrasador porque además estamos con una temperatura, digamos que estival. A falta de pocos segundos, nos gustaría saber cuántos. 1-1-4 queda todavía. No, pensamos one, que quedaba menos de un minuto y so queda 1-14. 1:14 on the clock. So they have time enough to score again. Esto incluso da tiempo a que Drax recupere el balón. Yes. Y intentar well, incluso. Here, yeah, the Crusaders coaches, they called the timeout. They needed it to talk to the players, give them a little confidence, to stop the game for a minute, let them think, let them calm down, and get back fresh to the. To the line of scrimmage. Muy importante la decisión en esta jugada y lo que suceda en esta jugada. Well, it's a third down and almost 16 yards. So they need to the first down to attack the end zone. So let's see what they do. Hopefully the Drax are still pressuring the quarterback. Pues atentos. El balón para Keith Ray, el quarterback de Amsterdam Crusaders, con mucho tiempo. Consigue completar con el compatriota y emplacado por Víctor Jordán, el dorsal número 9, Lamar Davis, será cuarto y 7-6 yardas. He had time enough to throw, he just let her stand on the pocket. That was a great pass, too short though, and the receiver did a great job coming out field, coming out of bounds and stopping the clock. Además so, salió fuera, yes, out of bounds. But it's fourth down. They sale el equipo de punt. Yeah, they're bringing the punt unit to the field. I would look again for the fake, but I don't think they're going to risk the ball that much. So I think it's going to be a punt. Yo no me la jugaría tirando ya al descanso. Un fallo aquí de Crusaders le puede dejar un minuto por delante a 30 yardas a la defensa de Drax. Ahora quien pide timeout es el equipo badalonés con el coordinador defensivo Chus Fernández. Supongo que les querrá decir que estén muy atentos al fake. Que haya muy buenos bloqueos en caso de que haya pan y facilitar un buen retorno de Joy, que hemos visto que cuando ha podido, huecos habían en yeah, la defensa. Well, Crusaders did this fake, which it didn't work because they made a penalty. They could do it again, but that would be risking too much. For the situation they are in right now, because you know there's only 1 minute left, you don't want to risk another touchdown. They're probably, from what I saw previously, they'll kick it out of bounds, so there's no return. Yo creo so, que and then they just put all the responsibility on the defense. Los dos equipos, yo creo que firmarían ahora mismo irse con el 13-13 al descanso. No, but, hey, hablarlo listen, tranquilamente y volver después. That's okay. But we're talking about Oscar here. No, claro, you know, que no, so claro you, que well, no. Oscar, where of the things he has? Claro, so no. Unpredictable. You never know what he's going to do. So I wouldn't, you know, no, I wouldn't say he's going to. Van a intentar marcar. Yes. He's not going to bring his knee down, you know. Van that's a intentar for sure. Aprovechar hasta la última posibilidad en este primer, en esta primera mitad, en este primer tiempo. Queda un minuto para llegar al descanso. Well, look at how they. A punto oh, de the great pressure. Pan. Veremos si hay retorno. Se queda frenado el balón. Y empezarán en la yarda 17 aproximada. Y well, veremos. Now it's got to be less than a minute, right? That was the last one. That less than a minute on the clock. Four downs to score. Les quedan dos timeouts. Veremos si salen como han salido antes con un no huddle offense. Yeah, now you have to try to
how to stop the clock. They have two timeouts. No, one timeout left. Usar pases exteriores para parar el reloj, sino pases exteriores con timeout. Outside until the window opens inside. It opened many times previously. That's why almost all the good play, passing plays were in the middle, son. In the middle field, midfield. So let's see. Pues primero y 10, yarda 18. La motion de Xavi Gonzalo. El snap que lo saca su hermano Sergi. Veremos porque está Raúl ahí. Muy bien. Good hands. Muy bien. Time ahora out. Sí que han de pedir o timeout. Oh, okay, rápido ponerse. El reloj está parado hasta que se pongan las cadenas del primer down. Come on. Seems like a little. There were a little trash talk in there with the quarterback and the left defensive end. Here we go again. Yeah, ha habido ahí una falta sobre Xavi Gonzalo. Allí la indican los árbitros. Dos árbitros han visto claramente este pass interference, este contacto ilegal, mucho antes de que llegara el balón a los dominios de Xavi Gonzalo. Yeah. Now, Crusaders defense, they have a tough. Aquí vemos cómo Xavi se mete rule right now because le golpea al corner por detrás. They're taking all the pressure. A la que ve que le supera y que va a completar. Yeah. Le golpea esto. Lo que está bien es que además para el reloj. Yeah, no. The good thing about is for the Drax. The bad thing about the Crusaders is when the players feel this pressure, sometimes they make mistakes and they kill themselves with the penalties. Like just muchas veces happened. También prefieres una penalización que no que te completen y se vaya hasta touchdown. Yes, también true. En estas situaciones. But it's an automatic first down, and it stops the clock. You know, if you're tackling him inside the field, the it's the same yards. And you atentos en la divisoria del campo, completo con Xavi, se saldrá fuera de límites ganando 8 yardas. Nos gustaría saber exacto el tiempo. This is what we were talking about. You're going to look for the outside routes. We're going to try to pass it outside. Second down is short. We can see here Oscar. The head coach is nervous. Segundo y 2 yardas. Pase. Hay mucha presión. Y ahora sí que quizás se acaba si no hay timeout. Timeout. Pide timeout. Balón atrás. Búscala un último intento con este tercer down a 6 yardas del primer down. Pero ahora no es lo más importante el primer down, sino las 38 yardas que le quedan hasta la end zone. Yeah, here Sergi. He got the snap and the pressure was too much, you know. He couldn't see anything. He couldn't step up the pocket, so that's why he just went to the ground. Sack, third down and 2. No, third down and 6. And knowing Oscar, I think he's going to go for it, you know. On third and fourth down, he's going to go for it. Sí, no. Y si hiciera el cuarto down, está claro que también se lo va a jugar. Y si pueden, les queda, creo, recordar un timeout porque ha pedido. Dos timeouts Drax, este es el segundo que pide y todavía le queda tiempo. Lo que no sabemos es si quedan 6-7 segundos para el descanso, pues no quedará mucho tiempo para mucho más. Vamos a ser aquí un poco a ciegas, vamos a centrarnos en este tercer down, 7 yardas para Drax. Mucho tiempo, hay un holding, parece ser que hay un holding. Ese golpe también ha sido bastante retardado sobre Sergi Gonzalo. Yeah, well, if you see a flag down the line, normally it could be a holding. Sí. We'll see. About the hit, I think it was on time. I didn't see a late hit there. I think it was on time. He just let the ball go. Sí, sobre el número 42 le dio la vuelta. Yeah, and a hit was legal. Creo que ha sido, no sé si Felipe, de hecho aprovecho como siempre para saludar a su Machu. Siempre mama. Nos sigue desde el País Vasco. Pues ahora tu hijo lo ha hecho muy mal. Holding. 6 segundos quedan para el final. Yeah, el último timeout, tercer y último timeout de Badalona Drax. 6 seconds left. One play. Yeah, last timeout. Una play. Jugada. 6 segundos. Okay, one play to get on top on the scoreboard. So
let's see what their defense can do. You know, they're going to set everybody back there. You, defense, when it's only one play left, what you want, you don't want just to score. It really doesn't matter if they make a first down on you. So you you call cover four, cover three, something where you have many people back there just covering the touchdown, you know. Bueno, quizás no se ve en la retransmisión, pero estamos aprovechando este parón del partido, este timeout, para hacer de mano inocente. Sebas aprovecha, saca la mano inocente, saca el 2, saca otro número, el 2 y el 10, no puede ser, bueno, el 10 y este el 52. Última jugada del partido y parece ser que en tercer down van a hacer un punt. No, you're gonna, no, it's gonna down. Pone la rodilla. Go to a locker room. Pues llegamos al descanso 13, con este 13-13 en el marcador, en el partido de la tercera jornada de la Big Six Europe, el partido que les enfrenta a Badalona Drax y a Amsterdam Crusaders, campeón español y holandés, sin posibilidades ya de llegar a Euro Bowl, donde está New Yorker Lions. Pero un partido europeo siempre es un partido europeo, y las que buscan, no lo hemos dicho, su 16ª victoria. Ahora vamos a tener aquí una banda detrás, nos dejamos unos minutos y volvemos enseguida.
Pues ya estamos de regreso aquí en Badalona Sur en este partido de la Big Six con el kickoff inicial de este tercer cuarto por parte de Xavi Gonzalo. Tenemos ya los retornadores de los Crusaders, es el número 17 quien atrapa el balón. Atención porque ha encontrado un huevo por el centro, se va, veremos hasta dónde llega y finalmente lo ha podido placar Xavi Gonzalo. Hay un pañuelo, por eso le puede ser, hay dos pañuelos que pueden invalidar al menos tanto avance del número 17. Espectacular el retorno de Ashton Werleman. By number 17, that was a great run. He started reading and then got full speed, run through the middle. The kicker has to tackle the returner, then you gotta start thinking about your covering team, you know? Sí, ha sido el propio chutador quien ha aplacado el avance. Vemos aquí la repetición. Han pitado bloqueos ilegales. Ahí hay un holding sobre Posito, además. Ha habido un holding claro, yeah, que es el primero, que ha sido además sobre la yarda. Pues fíjate, hasta la yarda 14. Yeah, that was a holding. It's a pity for Amsterdam because, you know, they did such a great return. And then when the penalties bring the ball back, you know, the coaches are not very happy about that. Pues será primero y 10 en la yarda 14 del campo de Crusaders. Fíjate lo que podía haber sido un touchdown o un inicio en la red zone, yeah, de Drax a iniciar en tu yarda 14. Yeah, that's 14. From the 20 and starting from your own 15. That's pretty hard to take, but well, they still have second half to go, so. Pues tenemos al balón a Mikel Castellén, bien placado otra vez por Alex Posito junto a Xavi Mingu. Una buena pareja están formando estos dos jugadores ante la ausencia destacada de Kevin Dooley para el partido de hoy, que con unas molestias se reserva para el importante duelo, recordemos, el próximo domingo a las 11 de la mañana, semifinal de la LNFA Serie. Xavi and Posito, they were together in a junior national team. I coached them together as linebackers both, so they've been playing a long time together. They get along pretty well, and they're very, very good linebackers. Pues segundo y 9 para el equipo de Winston Round. Nuevamente el balón a mano para Mikel Castellén. Ahora sí que ha encontrado un importante agujero, finalmente placado por Felipe Archilla, pero después de conseguir 10 yardas que le valen para el primer down. That was a great run. Posito was on the tackle, but he stopped himself a little bit. He didn't attack fast enough to stop him, so he missed the tackle a little bit. That's why he could just keep on running. But we got first down again. Good run by the Amsterdam Crusaders. Pues Amsterdam Crusaders, que se encuentra ya en la yarda 25. Han conseguido avanzar 11 yardas en estas cuatro primeras oportunidades. Se levanta el aire, se cierra un poco el cielo aquí en Badalona. Nuevamente el balón para Mikel Castellén. No, el engaño, se queda el balón en el quarterback y ahora sí está muy cerrado. Ahí se cae. Se cae y pierde unas 15 yardas. That was great pressure by the D-line, by Carmona. And number 15, Posito, they were just putting pressure on the quarterback. He tried to scramble, tried to tiptoe, but couldn't make it. He just fell down by himself. So for a loss of 12 yards, so it's just second and a mile. Lo que se dice un poco correr con como pollo sin cabeza. Yeah, well, when you see the pressure coming, you know, you have this kind of quarterback so fast, he has to try, you know, he has to try to escape. No te puedes fiar porque después encuentra hueco y este quarterback tiene calidad para romper cualquier jugada y anotar un touchdown. En esta ocasión es segunda y 25. Pase profundo, muy larga, atención porque está totalmente solo el número 9, la atrapa en la 20, hasta la 10, se va hasta touchdown desde la yarda 14. That's a huge touchdown for the Crusaders, 80 yards, perfect pass, perfect route, the defensive player couldn't do much about it, you know, when the ball was up in the air, he already was 3 yards behind the receiver, so he couldn't do much. Great calling by. Pues ha sido touchdown. That was a great play. Touchdown del número 9, Lamar Davis, que deshace el empate con el que se había llegado al descanso. El marcador actual 13-19 y Crusaders que busca con el extra point de Muney Sánchez. No, perdón, es el sí, Muney Sánchez. El punto número 20. Y parece ser que sí, sí. Es bueno. So the extra point is good.
So we're going to 13-20. Crusaders are leading the game now. There was a great start for the second half. Now the Drax need to. Vemos aquí la repetición. Se le ha ido muy bien al corner. Había una cover 3 con el safety ladeado a la izquierda y esto ha dejado el centro solo con la velocidad del número 9, muy rápido Lamar Davis, quien ha anotado este touchdown de 84 yardas para situar el 13-19 y después el extra point de Sánchez que sitúa el momentáneo 13-20. So yeah, now the Drax need to score. This kind of game, if you let your opponent get over you by 2 or 3 touchdowns, then it's hard to get it to get results back. So the Drax right now in this drive, I think it's really, really important to score. Let's see how their return is, if it's a return. The number 16. Sánchez preparado para efectuar el kickoff. El balón para Joey Berry, que la coge en la 10. Está ya en la 20. Encuentra el simple para la izquierda. Buscará el exterior. Atención, porque le quedan 2 bloqueos. Ha habido fumble. Ha perdido el balón, pero ya estaba fuera de límites sobre la yarda 37 del propio campo de Drax. That was a great return by number 11. He went, he stretched the play. He went to run first outside, inside, and then cut outside. He got out of that play as much as he could. He got run to the 45-yard line almost. That's a great return by the Drax. Good field position. And let's see what Oscar is calling now. Pues primera posesión ofensiva para el ataque de Badalona Drax en este tercer cuarto, marcador de 13-20. Favorable al equipo visitante. So no running backs again. Ahora es empty, formación empty, sin corredor. El pase muy flotado. Se ha entretenido Edu Morlands con la estorbándose con el DB holandés, el número 35, y pasamos a segundo y 10. When you have this kind of pressure on the D line, when the pressure is getting to the quarterback, you need to do a quick release. And so the receivers have to just be running 100%. So if they stopped a little bit, it releases so quick, they can't get to the ball. We saw the receiver stopping a little bit. That's why he couldn't get to the pass. So we got second down and 10. Segundo y 10, yarda 37 para Badalona Drax. Sergi que conecta. Y atención, es pase incompleto, no ha tenido posesión. Javi Fernández que se ha llevado un buen golpe del defensivo holandés. Yeah, that was a great defensive play. The cornerback was too close to the receiver. He didn't step back too much. That's why the defender was on top of him real quick. Pues así es, contundente el placaje que se ha llevado Javi Fernández. Era tercero y 10. La banda de los holandeses, que la tenemos aquí abajo en esta ocasión, se anima. Sergi que busca pase. Interceptado por el número 24. Y que se va. Se va. Hay pañuelo. Veremos, porque parece que hay una falta del número 31. El touchdown no es bueno. Pero lo que creo que sí será buena es la intercepción por parte de Leo de André Watkins. Well, vemos aquí la repetición. That was a great defensive play by the Crusaders. The pressure was getting there. That was a ball. Was bad thrown. Ahí sí que ha habido la falta allí. It was a block on the back, but that was after. The referee right now is saying holding. I think it was a penalty after the interception. Yeah. So it will be applied. But it's not. I don't think it's going to be a touchdown, but it's going to be a first down for Amsterdam. Es primer down para el equipo holandés porque la intercepción la dan como buena. Lo que después de la posesión del TV Leo de André Watkins ha habido un holding, ha habido un bloqueo ilegal por parte del equipo holandés y esto está la posición de campo en su yarda. Pues veremos hasta dónde los lleva la penalización, porque parece ser que los lleva hasta la yarda 35 de su propio campo.
Yeah, it's a holding, so they're applying it from the spot of the penalty. So, yeah, first down from 35. That's number 24. I bet he's not very happy about his teammates, you know, doing that kind of penalty. When you killed yourself like that, that's really bad and disturbs the players' heads. So, well. Pues ahora sí que Amsterdam Crusaders puede abrir un hueco en el marcador recuperando la posesión del balón con este 13-20 a su favor. El balón para el número 34. Great inside run here. Power play, like. The O-line was pushing hard. I would keep on doing this kind of play. You know. Son 6 yardas las que ha ganado Evan Bell. El dorsal 34 de Crusaders. Será segundo y 4. El balón ya en la yarda 41 del campo todavía de Crusaders. Segundo y 4. Second and 4. The second and 4. See if they motion now. They're not going to motion. Nuevamente el balón para run again. Y bien placado por Jordi Zuleta. Yes. Lo saca fuera del campo. Con sus indiscutibles. Yes, a great tackle by Jordi. You know, he's a light player. But he's so quick and he has so much experience. You're not going to get away from him every time. You know, he's a really good linebacker. He has always been. Tiene todo un futuro por delante el joven Jordi Zule. He's a great future ahead, of course. Well, time out, parece ser que pide time out. Primer time out de esta segunda mitad. En este tercer cuarto donde se han avanzado el campeón holandés. Con el touchdown conseguido en la primera oportunidad que han tenido por parte de Lamar Davis en un pase largo. Donde Lamar Davis ha llegado gracias a su velocidad, luego ya ha sido imposible de atrapar. 86 yardas de pase por parte de Keith Ray y luego la intercepción que hemos visto hace poco por parte de Leo DeAndre Watkins, número 24 de Crusaders. Nos empieza ya a dar bastante el sol, ¿verdad? Sebas. Yes, it's a really hot day today here in Barcelona, but you know, we don't count on the weather to beat people up. You know, always in Spain, teams say, "Oh, it's so hot here." You know, they're not used to it, but it really doesn't make a difference. Pues así es, mucho calor. Vemos también toda la gente situada en el fondo donde hay más sombra. Evidentemente, aquí estamos en la tribuna principal con el sol sin fondo, el sol que cada vez se vuelve más bajo. Okay, so it's third and 4. Importante este tercero y 4. Oh, the Drax need to stop him. But it seems like they're going to blitz outside the Jordi Zule. Yes, they do. Se queda el balón, Kirle. Atención, porque completa. El número 11. Veremos hasta dónde llega. Lo tienen placado. That's a great catch. Albert Pascual. Y la recepción de Dylan Von Gerhard. That was a great catch by number 11. Kept looking at the ball. He's got it perfect with the hands. And still took a couple of hits and did a couple of extra yards. Buen engaño del quarterback. Y aquí right buscando there. El interior. Es primer down y 10 en la yarda 24. Yeah. We go again to the first down. Muy cerca de la red zone. It comes run again. Para Evan Bell. Y ahora sí, placado por Marcos Carmona. Saludos, como no, a Mexicali. Yeah. As I said before, the running game starting to work for Amsterdam. They're running about 5 to 6 yards every game, every play. So, you know, they're just putting all the weight up front and just pushing now, pushing. El juego de Crusaders ha cambiado en esta segunda parte. Yo veo mucho más percusión, yes, del corredor. Cuando se cierra la defensa siempre encuentran después un hueco donde lanzar el pase con los receptores altos, rápidos. So there's some fix. That's kind of like getting to the Jack's minds. Pues el balón nuevamente para Mikel Castellanos, número 20, encuentra hueco. Veremos por qué no ha podido ser placado. Y that's a great run. Al final, great run. Dejando great dos speed. Jugadores de Drax por el camino. Esperemos que no haya sido nada.
pero ha llegado hasta provocar un primer gol en la yarda 5. Yeah, I think the Drax, they're starting to feel their tiredness. They're kind of tired. The heat is really, really hard right now on the field. It seems like Amsterdam is taking it better to me. The heat, el calor, parece que Amsterdam están aguantando muy bien el calor. Veremos, no tan bien. Bueno, eso también, no solo el calor, también es la capacidad física y atlética de cada jugador. Lo que sí hemos comentado también, y se ve mucho por Europa, es la diferencia de físicos que hay, no solo en tamaño, en altura, sino también en músculo, ¿no? Podríamos decir. Ahora me estaba yo fijando aquí que los tenemos cerca, el número 35, que es un DB, es un cornerback. Tú lo ves de cerca y estaría jugando de middle linebacker en Drax. Well, you know, in Spain, we still have to advance on training programs. Teams don't take the responsibility to train their players, so they have to do it at the houses or by themselves. Es algo mucho más personal de cada uno que tiene que hacer el trabajo aparte del entreno diario del campo. Se tiene que cuidar un poco porque esto es fútbol americano. But yeah, physically, speed-wise, strength-wise, so it seems like Amsterdam is better than the Drax right now. Oh, wow, what a good tackle. Bien parado por el número 15, Alex González, avanzando una escasa yarda en el corredor. Yeah. Número 20 de Crusaders. Well, Alex González is doing an incredible job inside. Nothing's coming through him. He's doing really great job. La verdad es que hoy sí que está haciendo un muy buen partido, como nos viene acostumbrando esta temporada, primera temporada de negro y plata para... Okay. So the Crusaders are knocking on the door, a second and goal. Let's see what they do. They're going to run the ball. Para Castellini, nuevamente parado ahora por Carmona, con la ayuda de Felipe Archilla, diciendo, not in my house. That's great play by defense, tackling as a pack. You know, three guys on the ball carrier, that's what you need on in this kind of situation with this kind of players. Pues muy bien parado, estas dos percusiones más de los corredores de Ámsterdam, apenas una yarda en estas dos jugadas y veremos cómo ahora hará un engaño de carrera y pasecito en la esquina. We'll see, you know. Number one, he's hungry, he wants to score, so he's going to go for it. I don't know if he'll run it or we'll see. It seems like now they're running the ball. So, Kid Rey con el balón de la esquinita, buen trabajo de Albert Pascual. That was a great defensive play by the corner. Bueno, interceptando, deflectando el pase de Kid Rey. Y ahora es un cuarto down que están muy cerquitas para asegurarse un field goal. Veremos la decisión porque un field goal no dejaría tanta ventaja, pero un touchdown... Creo que se la juegan. Yeah, they go for it. Tres yardas. That's four and goal on the 3-yard line, fourth down. Atención porque esta jugada es una clave en el partido. Yes, it's a key play, totally. Es cuarto down. El balón, veremos quién se lo queda. Fútbol, hay un fútbol recuperado por Mario Hernández. Atención, y cómo no, Víctor Pérez Palome. Recuperando la posesión de este cuarto down y ahí se mantiene la lucha por el partido. That was an awful work on the handoff. The running back wanted to take the ball. The quarterback didn't want to give him the ball. They both wanted to score and that killed the team. The running back should have just let the quarterback take the decision because it's the quarterback's decision to. To give it away or they just take the ball. Vemos aquí la repetición de la jugada. Se han quedado ahí los dos que no sabían si te la doy, si no te la doy, si me la quitas, si no me la quitas. Y al final el balón que cae al terreno de juego y lo recupera el equipo de Badalona. Pasamos al directo en primero y 10 en la yarda número 9. ¡Ay! A punto ha llegado la intercepción por parte del número 9, Lamar Davis, en posiciones defensivas. Yeah, Sergi here, he's not having too much time to read the defense or read while the play. And so he's just taking quick decisions. And that's why he's not so accurate today. Segundo y 10. Comes the pressure again.
El pase, y si no lo llega a tocar, sí que le hubiera quedado un balón franco a Javi Fernández, pero muy astuto, muy listo, y demostrando su nivel, Marcus Edwards. Yeah, here Marcus Edwards. He did a great job just covering the outside, just jumping on the pass. Maybe Sergi stood up, just giving some air to the ball, you know, could throw it up, but okay. We go to third down and 10. Tercero y 10. En la yarda 13, necesitamos mover cadenas, el balón para Javi, ahora sí que puede llegar a primero. No, se sale fuera de límites. He came out, he didn't see the first down. Creo que se confundió, yes, I think so. Porque no es muy lógico que te salgas fuera de límites cuando pasas a tener un cuarto down y cuatro yardas. I think he just mistake the down markers and just run out of bounds thinking that it was a first down situation. Well, that's a bad mistake because now they're obligating the Drax to punt the ball. Yo creo que se confundió pensando, vio el primer palo, el primer marker del down, y se salió fuera de límites pensando que ya había conseguido el primer down. No es así, y en un rápido 3 y fuera, Drax que se ve obligado a efectuar el pan. El pan bloqueado, pero atención porque la coge Xavi, el propio Xavi no puede correr. Y le regalamos la posesión en la yarda 8. Ahora sí que esto puede ser un golpe definitivo ya. Yeah, Ken sees more on the importance of the special teams in this kind of game. If your special teams don't work properly, you find yourself in this kind of situation. The O-line didn't block enough and they brought the punt block. Pues dos errores, lo que comentábamos de la importancia de los special teams. Yeah. Dos errores en dos special teams, este punt bloqueado y el fumble de Joe Herrick en el primer cuarto les deja dos veces el balón en la yarda 5. Eso es casi un touchdown seguro, excepto en la última ocasión. Son 14 puntos que está regalando con special teams. Yeah, plus the defense is too much time on the field. Offense is 3 and out, and that brings a lot of tiredness and pressure on the defense. Now they're stretching out the play. Very, very, very good. De Juan Carlos Bartra, JC, placando expeditivamente al número 34, Andy Evanbell. That's JC Bartra. He's pretty fast outside. You cannot overrun him unless he gets blocked. If he's clean and the blocks don't get to him, he'll be fast outside. He'll tackle you. No solo ha aplacado al corredor holandés, sino que le ha hecho perder 4 importantes yardas. Es segundo y gol en la yarda 11. Yeah, it was a tackle for loss. That was a big play by JC. El balón para Castellén, placado por Sergi López con la ayuda de Pocito. That's great play. They couldn't knock him down on the first contact. He kept on running, but they held on to him. And brought him down like a walk back. That's what you need from defense, you know. More than one player tackling. Pues todavía tercera oportunidad en la yarda 9, tercero y gol en la yarda 9. De hecho, han perdido 2 yardas desde que se inició este down. It's third down and goal. To see if the Drax can stop the Crusaders again here in the red zone. So far they're having a great defense on the red zone, so. Ahí fuera de juego del número 86, muy claro. False start. Ha sido el receptor Munay Sánchez quien ha salido por patas antes de que saliera el balón, antes del snap. Y esto serán 5 yardas de penalización, será tercero y 14. Muy claro, aquí vemos la repetición. Yes, again penalties are killing the Crusaders. They have, I don't know how many yards, but probably over 80 yards on penalties. That you cannot afford that. Pues tercero y gol en la yarda 14. Muchos cambios en las asignaciones de la línea ofensiva. El pase hacia adentro, pase incompleto. Buen trabajo de Ian Escola, número 21. Evitando el catch. Casi parecía muy claro el número 11. Oh, it's great coverage. For that kind of play, either it's fan or when the receiver comes really tight on the line of scrimmage, it's really hard to
to cope with that. So he did an incredible job just staying on the man. Era and un nothing claro the ball down. Uno contra uno, un slam hacia adentro. Ahí sueles tener un colchón ya bastante. Okay, so fourth down, they go for it. Yeah, Crusaders have the touchdown on their hands. And the Drags have another fourth down. Otra jugada clave. Cuarto y gol en la 14. El balón se lo queda al quarterback Kisley. Está solo el número 11. Veremos si la juega, la Enzo en contraria. Y bien trabajo de Jordi Zule. ¡Oh! Evitando este touchdown. La tuvo en un primer momento cuando roló, cuando giró el escambro hacia la izquierda. Tenía el número 11 en la esquina izquierda. Decidió cambiar de sentido y buscar la otra esquina. Aquí veremos. Porque aquí en este momento el número 11 se quedaba solo. No el número 11 paró y buscó a los otros dos que habían dos contra uno allí, pero la flotó demasiado. Bueno, buen trabajo de Jordi llegando. Ahí se notan sus inicios en el básquetbol. Yeah, here the quarterback, he couldn't see the number 11 wide open on the left side, so he felt the pressure coming from behind. That's why he decided to change the receiver he was going to pass to. Pues so first down again. Salva el primer match ball, podríamos decir, con este cuarto down. Primero para el equipo de Oscar Calatayud. En el centro hacia Joy. There it is. Un gran catch de Joy Henry hasta la yarda 40. That's a great first down. Great pass all through the middle. Easy pass. You know, that's what the quarterbacks want. When, you know, when somebody's wide open in the middle. Vemos aquí la repetición. Easy pass for Sergi. El pase de Sergi hacia Joy, que ha encontrado justo el centro de la defensa, justo la situación del free safety entre los dos defensas de Crusaders. Atrapar el balón de Sergi Gonzalo. Gonzalo que conecta ahora muy alto. Pensaba Javi Fernández que no era para él el balón, porque incluso no lo ha intentado. Pero primera oportunidad perdida. Buena situación de campo para comenzar. Después de este primer pase a Joy Herrick. I'm seeing what I'm seeing here in the line. I think they're standing up a lot. Most of the Crusaders, they don't even get on 3-point stance. The Drags should take advantage of that and don't get up like they're doing. Ahora sí que va a ser muy importante el tema físico. Empezamos ya a llegar a las 2 horas de partido. El pase completado para Joy. Se va del primer placaje. Veremos si sale fuera de límites. Ha recuperado la situación de campo. Apenas ha ganado 4 yardas. Pero buena jugada, porque además estamos notando que el número 24, Leo de André Watkins, está tocado y es el cornerback encargado de defender a Joy. Yeah, that was a great pass by Sergi. He was just he got knocked down right after the play. And it was a great completion. They go for the third down again. Now it seems like number 24. Third down and 7. They need this first down. They need it. Again. El pase rápido y That blitz through the middle is coming. Tuvo que armar muy rápido su brazo. Yeah. A punto ha estado de interceptar el número 31, Jeffrey Jorling, por parte de Crusaders. Y de todas maneras, más vale casi que haya ido tan bajo el pase, yes, que no la intercepción. The key play here, it was a blitz from the linebacker. He was untouched, so Sergi couldn't do much because they're coming right through the middle. They're coming from the side, you still have some chances, but they're coming that fast, you can't do anything but pass it. De todas maneras, no han podido completar el primer down. Pasamos a cuarta oportunidad y ahora sí que no, jugando un poco más con cabeza, intentando evitar que tengan una buena situación de campo Crusaders. Ha decidido Oscar Calatayud efectuar el chut de despeje del pan. Veremos hasta dónde llega. No, es un fake de pan. Atención, porque si se va. No ha podido completarla con Alex González Posito. Ay, lástima. Wow, it was a fake punt. Oh, we've seen twice this kind of play today. Well, it didn't work. Posito couldn't avoid the first tackle. So, first down for the Crusaders. Let's see if they. En la primera mitad que vimos el fake de pan de Crusaders. El primer placaje falló y entonces eso le dio opción a seguir. Aquí el primer placaje no lo han fallado, yeah, y ahí se murió la jugada. Yeah, Posito didn't follow his guy. He didn't follow the block. He didn't cut outside. He should have went outside. In that kind of play, you have to have faith on your corner.
And just if it, the play is assigned outside, you have to go outside. Tienes que hacer un corte hacia afuera, yeah, buscar el exterior y preocuparte solo de conseguir esas cuatro yarditas hasta primer down. But anyway, we give credit to the defensive player. He broke the block and got to the play, you know. También hay que decir que desde aquí se ve todo muy fácil, pero que allí en el campo no lo es tanto. Yeah, of course. Primero y 10 justo en el medio del campo, en la yarda 45. Importante nuevamente este drive de Crusaders. El quarterback que decide correr, se va del primer placaje. Atención, oh, porque ahora busca el exterior con buenos bloqueos. Y llega Jordi Soule y yes, por aquí no pasa. Por aquí that was a no great pasa. Play by Jordi Soule. Oh man, this guy is uncomfortable. I don't know what to say. I don't know the word, you know. I can't define him. He's one of the best players in Spain for the last, I don't know how many years, 15 years. Es incombustible, yeah, Jordi Soule. And he can, and it, look how skinny he is. You know, he's not a big linebacker at all. Nunca ha ido al gimnasio, siempre dice que va, lo ve, lo mira, yeah, pero luego se regresa a casa, que eso no está hecho para él. Pero ahí sigue. Tercero y 7, el balón para Everbell. Y ahora el que lo placa es Marcos Carmona. Carmona always on the outside, always waiting for the inside run. He contains the place very, very well. And yeah, great tackle, great play. Llegamos al final del tercer cuarto con este marcador ajustado todavía. Badalona Drax 13, Amsterdam Crusaders 20 en este partido, la tercera jornada de la Big Six Europe, máxima competición europea por clubs, y que está viviendo este último episodio de la fase regular. Recordemos que el otro rival del grupo A. Okay, so we open in the fourth quarter, 13-20. Everything's still to the side, just one score away. Now the Drax, they have to speed up, you know, start doing things faster. They only have one quarter to make it happen. But I'm faithful that Oscar, you know, he's really good at surprising opponents, and I bet he's preparing something just to surprise the Crusaders. They need a quick score now. They need to score quick, so everything gets even again. Pues de nuevo, tercera oportunidad. Tercero y 7 para Amsterdam Crusaders, el equipo que dirige Winston Roan. It's a very important third down right now. Gives they go for the pass. Buscando el pase. Ooh. Y no encuentra a su número 7. A Rebeliño Grasshouse con la presión de Felipe Archilla. Yeah, Felipe was there, putting pressure on him, couldn't let him see well, and so he just passed, not seeing exactly his target. That's why he was not so accurate. Great play by the defense. Now fourth down, they're going to punt again, and now Drax are going to get the ball back, and they have the chance to get even on the scoreboard. Pues parece ser que sale el equipo de pan por parte de Amsterdam Crusaders. Los árbitros que han pedido tiempo muerto arbitral. Preparando. Ahora, todo listo para empezar este último cuarto. No, este último cuarto no. Este último cuarto ya hemos empezado hace un rato. Ahora este es el cuarto down. Importante el retorno. Come on, don't jump, you know. Somebody told to tell them to look at the ball. They're emptying the side. They're emptying the right side, so probably they're going to kick it to the right side. Atención porque puede tener presión en el chute se va a poder sacar de encima como ha podido. Ey, lástima, no quería arriesgar. Let it get in. Oh, wow. Touchback. Yeah. Menos mal porque got in the end zone. Thank God. Meterla en la yarda 1. Yeah, that ball just bounced into the end zone. The Drax got lucky on that one because it would have been a bad, really bad situation for them. Pues otra bola salvada. Nos mantenemos en la disputa por la victoria ante el campeón holandés, el 13-20 en este inicio del cuarto, pues nos recuerda un poco al último duelo entre estos dos campeones hace dos temporadas aquí en Badalona Sur, también una victoria conseguida por el equipo de Badalona por un field goal por 3 puntos de Willy Ramírez, que en esa ocasión nos trajo la victoria en la FAF Cup. Ahora mismo estaban cogiendo a Raúl Cernuda claramente, yeah, no ha visto ninguno de los dos árbitros. I saw a pass interference here
But did the referee did see it? I think it was pretty clear. Podemos ver la repetición, pero se ha visto bastante claro cómo estaban agarrando a Raúl Cernuda en el inicio de la jugada. Mientras el pase estaba ahí, vemos cómo se mete el balón está en el aire. Yeah, that was well, but you know, this kind of game referees they don't throw the flag that much. Pues segundo y 10, yarda 20. Motion de Joy Hedrick. El pase al otro lado hacia Xavi Gonzalo. Veremos si se va del primero, ¿no? Lo sacan fuera de límites después de conseguir unas 3 yardas de ganancia. That was good. Third down now. Leave it short. Only 4 yards. Third and six. It's a key play right now. They need a first down bad because the time is running. Y la baja desde el cielo, Joy Henry, para conseguir este primer down con este pase de 9 yardas de Sergi Gonzalo. That was a great pass, but it's even a better catch. He caught the ball at the highest point that nobody could get it, you know, right in the outside of the field. That was perfect catch. Pues sí, porque el balón iba muy alto, consiguió atraparla, plantarse dentro del terreno de juego y conseguir este primer down que le da un poco de aire al ataque badalonés. Ok. But Drax moving the chains, so which is pretty good, you know. If they score again, we have a game again. Ahora, ay, lástima, no sale la screen sobre Javi Fernández. No cayeron en la trampa. Todavía, aunque hay pañuelos sobre el terreno del juego, veremos porque puede ser un golpe tardío sobre el quarterback, eso sería bastante penalizado. Yeah, it's a personal fall against Crusaders. It seems like it's a good late hit, you know, it's a late hit, it's a roughing the passer. So it'll be 15 yards, automatic first out, and again the Crusaders killing themselves with the play. Pues si les había dado aire la jugada anterior por parte de Herrick, más aire les da esta falta personal de la defensa de Crusaders, que les da 15 yardas, primer down automático y los sitúa ya en la yarda 37 del campo de Crusaders. I'm just willing to watch the stats because the Crusaders have now over 100 yards penalties, and that can cost you a game. Están sumando muchas penalizaciones el campeón holandés. Primero 10 en la yarda 37. Pase para Joy Hedrick. Hay un pañuelo. And again, han sacado fuera del terreno de juego. It looked like number 66 put his hands on the quarterback, but I'm not sure that's the flag. Could be again roughing the passer. El pañuelo fue aplicado por el umpire. Veremos si en la repetición podemos ver algo. No sé si es el suficiente contacto como para pitar otra vez roughing the passer, pero if the hit comes late, it don't matter if you knock the quarterback down. You know, if you hit him, that's veces, a late hit. A veces sí. If you knock him down, well, if no you hace no falta tirarlo al suelo. Exacto. Es innecesario ya si el quarterback ha lanzado tocarlo. Sí que ha habido un ligero golpeo y supongo que están deliberando ahora si ese golpeo ha sido suficiente como para aplicar la falta personal. Parece ser que la falta es contra el equipo de Drax, será un holding. What? Entonces holding. Okay. Así es, holding de yo por la primera impresión que tenía por la zona del pañuelo, see, pensaba que era again. Un holding. Lo que pasa es que luego he visto el golpe tardío así. Veremos el holding. El holding no sé, aparte lo tiran ahí después en una zona donde ni siquiera se están peleando los dos jugadores. I'm not sure. No, aprovechamos el timeout para ver si podemos volver a ver la repetición. Aquí la tenemos porque le puso el pie, por ponerle el pie quizás. Sí, vemos un movimiento del número 52 de David Benmayor, como que saca el pie para intentar trabar al defensa, pero no le llega a dar. No I don't see anything there. Well, I don't know. Bueno, I really don't know. That football. Yeah, sometimes you don't see the penalty. But if there's flag, there's penalty, right? Yeah. Well, you know,
the referees, they have a lot of experience in this level, so they know what they're doing. It was probably a holding, you know. We saw the number 66 from the Crusaders made a little contact. That's why we thought maybe it was a personal foul again, but no. Okay. 64 es Oscar Olivenza y la verdad es que no sé ni si está por el sitio y no, tampoco he visto ningún holding. Bueno, la cuestión es que es primero y 20, nuevamente se sitúan en su propio campo, en la yarda 40, y se complica este down en el inicio. Veremos, Sergio, ¿cómo? A ver, pone un poco de tiempo, veremos si encuentra a alguien, lo flota, ¡se ha completado para Joey Cornick! Atrapada dentro de los límites del campo, en la yarda 14. That was a great pass by Sergi. Took the pressure, stepped up out of the pocket and threw the ball really, really long. It was a 60-yard pass. Great catch in the highest point for number 11. Pues Joel Henry, que ha conseguido situar este primer gol. His first goal, yeah. Para Badalona Dragas. Hacía rato que no se encontraban en una situación tan prometedora. Hasta en solo 9 yardas de la end zone. They're bringing pressure over Sergi. Wow! That was a full start. We'll see. Provocación. Ahora que se pita provocación de la defensa para que salte el ataque. Si es verdad que finalmente Ferran Llinás, el bueno Ferran Llinás, que está actuando hoy en la línea ofensiva con el número 57, se movió. Pero puede ser que vean provocación por parte de la defensa porque fue muy ajustado. Sí. Vemos ahí en la parte derecha de las imágenes cómo. No, I think it's going to be a false start. Del ataque, ¿no? I think so. Creo que we'll see. Sí, porque el defensa tenía derecho a regresar a su posición de inicio antes de que. Nope. Ah, pues encroachment. Encroachment. Well, de la defensa. Bueno, ya okay. No es encroachment. Vamos a salir a la defensa y lo que comentamos. Deciden que si ha saltado en línea ofensivo es porque ha habido provocación deliberada. Well, that gives them even a little bit, you know, even a little bit more. You know, the Drax need to score the first down goal. Media distancia, ahora se encuentran a 5 yardas de la end zone. Primera y gol, 4 oportunidades para conseguir este touchdown. Veremos Sergio Gonzalo a la primera. No, demasiado fuerte para Javi Fernández, demasiado flojo para Raúl Cernuda. Yeah. It was not a good pass when he turns just taking a lot of pressure. You know, the D-line is getting to him pretty quick, so he needs to have a fast release. And that's why sometimes he's just throwing too fast. Here, number 14, he was pretty long from what I saw. He was right along on the corner. And he's a really tall guy, so maybe he should take that. Yeah, he should take that chance. Además, hay que aprovechar su altura, su envergadura, para colgar estos balones en la esquina, que solo puede bajar él o Joey Henry, como hemos visto ya en alguna ocasión hoy. Será todavía segunda oportunidad, era primer down. Tenemos 3 más. There's a timeout on the field. Both teams know how important this drive is. If the Drax score now, they'll be even till the end of the game. So queda mucho tiempo todavía. Yeah. Porque si Drax no va a ir en un cuarto down a por el field goal, va a jugársela porque necesita el touchdown. Y es más, viendo los antecedentes hoy, va a ser muy importante el punto extra. Well, let's see, because Oscar Calatayud, the Drax head coach, you know, he's a coach with huge experience, and you know, he always surprised you. You know, I played against him, and hey, man, you never know what's going to call. Sometimes he calls things that you wouldn't even imagine, you know, crazy things. No, porque so, además lo que está viendo es que le entra mucha presión en el intento de extra point. Like, for example, mucha presión de la defensa. Do you remember the final three or four years ago against Valencia? When he brought the field goal unit on his own 20. Estaba pensando precisamente, no se imaginan. Yeah, además, sí, yo creo que se vio sobrepasado el rival porque tampoco se imaginaban un field goal de 60 yardas, porque iba a ser un field goal de 60 yardas y cayeron todos en la trampa. Atención, porque estamos a 5 yardas de conseguir el tercer touchdown para Badalona Drax.
Sergi Gonzalo, hay mal fumble, se rehace el pase, a punto de ser interceptado, no estuvo muy atento Raúl Cernuda, y quien sí estuvo atento fue el dorsal 31, Jeffrey Jorley. Yeah, there was a bad snap, so he had to pick the ball from the ground, and he didn't have time enough to read the defense or even see his receivers. Still, he threw the ball. Eso ya condicionó un poco la tranquilidad del quarterback a la hora de lanzar, tranquilo, de leer la jugada. Well, now third down and goal, you still have two chances. I don't think they're going to kick a field goal on fourth. Empieza a ser de vital importancia esta jugada. And there it is. Ahora sí, pase a la esquina, Raúl, está siendo sujetado. Estaba, I would have said, Y pase incompleto, pasamos al cuarto down. They listened to what I was saying, but this time the defender was on him. He did a great job just slowing him down a little bit to get to the corner. That's why the ball was overthrown. It was a good pass, but the run was a little bit too slow. And now he's bringing it up. He's bringing the field goal unit. Let's see if he fixes it. Pues parece que ha salido el equipo de field goal. Y yo me gustaría. I don't know, but una you know. Fake field goal. Well, known Oscar, you know, you never know, you know. You never know what's he going to do. Desde la yarda 5. Mira, ahí there está. Y Raúl ahora. ¡Sí! Okay. So, time, baby. Otra vez un fake de field goal. All right. Desde la yarda 5, que le salva la vida a los Drags. Well, as we said, you know, you never know what Oscar's going to call. They always do that. We were saying, we're here with the president of the Drags. ¿Cómo le gusta a Oscar? Los fakes y volverte loco. La jugada. This is Oscar just loves to drive all the coaches crazy, just faking in. And yet, so you never know what's going to happen. And ¿Lo llegaste a apostar? ¿Me debes una cena? ¿O no, I didn't say yes. No, because I knew that was coming, you know. Here, my partner, he wanted to. Yeah, he's going for two. He's going for two. He's going for it. He's going for it. There it is. La motion de Herrick. El pase. Muy bien defendido por parte del número 31, Jeffrey Jurling. Yeah, here's Jurling. He did a great job, just great coverage. Just was on the man, you know. This kind of short game plays, you have to be on the man because the passes are so quick and so fast that if you're not just on him, you'll miss it. So great play with number 31. Too bad for the Drags, but still, all quarter was still complete, almost complete fourth quarter for them to score at least a field goal. Now it's on the Drags defense. A un punto, 19-20. El and partido now, que vuelve a ser igualadísimo después de este touchdown. What about now? Is he going to onside kick? What do you think? He could do it. Lo que está claro es que no nos vamos a apostar nada porque. No, because you're going to lose, you know that. Okay, so here comes the kickoff. It looks like pretty tight formation, so but maybe it's an onside kick. Okay, now they spread out a little bit. La verdad es que tiene muy buenos receptores. pero es un chute normal. Okay, so just regular kickoff. El balón para Lamar Davis. Atención porque este chico es muy rápido. What a move. Veremos si llega Ami Pascual, si llega Joan Carles Bartra. Hay un nuevo corte, llega hasta la 15. Llega, se tropieza él solo y llega hasta la yarda 6. Increíble el retorno de Lamar. Hey, man, that was great return. Callar, pero Lamar Davis ha hecho impresionante. That was a great return. Y you porque know. Se ha acabado tropezando él por la falta de fuerza, por el cansancio, pero tiene una explosividad. No sé si vamos a ver, aquí vemos el retorno. Tiene una explosividad, luego ha hecho un rolado para irse de Posito. That speed move he did on Alex Posito, that was right here. Aquí, that's awesome. And then aquí he just got back. Se va al exterior y
Por velocidad se va a ver Pascual. Aquí hace otro corte a Joan Carles Bartra también, que lo rompe hacia adentro. Y aquí en el último corte que le quedaba se tropieza él solo, ya por la falta alta de fuerza. Well, first and goal. First and goal, now the Crusaders have it easy. Nothing bien there. Parado por Jordi Sule, Felipe Archilla, el running back, Miquel Castellén. Great defensive play by Jordi Sule, just on the play, outside, just tackling, handling. Well, Jordi, he's handling blocks from guys that are 60 kilos over him, you know? That's awesome, you know, that's something, you know? Poco duró la alegría después del touchdown de Drags, porque en el kickoff Lamar Davis lo ha dejado otra vez el balón en la zona caliente del ataque. Yes, but Drax so far doing a great job on the red zone. You're stopping them by. So let's see, you know. They go again for the run to the outside. El balón de Castellini entra hasta la end zone. That's a touchdown. Touchdown. Touchdown de Miquel Castellén con esta carrera. Yes. This kind of outside run, when it's a short, yardage, you gotta run. You have to run. You have to tackle the guy before the line of scrimmage. If you let him just 1-2 yards, he'll score on you. Ahora lo que vuelve a ser muy importante, pero muy, muy, muy importante, es Special teams. You see how important they are, you know. Special teams are what are deciding this game. Veremos so far. Si van a asegurar, parece ser que sí, que van a asegurar un punto. Esto los dejaría a 7 puntos. Les dejaría a 8 puntos, todavía una anotación más la jugada extra. Vemos a Muney Sánchez, número 86, preparado para el extra. Y le toca en un compañero, sale rebotado y no es bueno. A 7 puntos se quedan con este 19-26. This missed field goal. Gives up Drax a chance either to tie the game and even to win the game to go for 2-point conversion. If they score, of course. Puedes tener la oportunidad si anotas un touchdown, además de ir con el extra al empate o incluso ir a por la victoria con la jugada de dos. Que conociendo a Oscar, yo creo que iría más a por la victoria que a por el empate. Pero también es lo que dices, se necesita esos primeros 6 puntos. Yeah, first you need to score, then think about it, you know. But primero el touchdown y después ya hablaremos del extra. Yes, it's a tight game. The Drags are playing good. They're on the scoreboard, you know what I mean? They're not getting beat up. Amsterdam is playing just a little bit better. Lo bueno es que el juego vuelve a estar cerrado. El resultado está a una anotación solo. Yeah. Y todo es posible. Estamos en el último cuarto de este partido de la tercera jornada de la Big Six Europe entre Badalona Drags y Amsterdam Crusaders, y Drags luchando por su 16ª victoria internacional, que se dice rápido. 16 wins, international wins, that's awesome, man. That says a lot about the club. El kickoff de Muney Sánchez, número 86 de Crusaders. Preparado para el retorno, Edu Morlans con el número 20. Atrapa el balón en la yarda 5. Veremos, sigue la protección de sus compañeros, que sale fuera y es placado en la yarda 26. That was a good return. No ha estado mal, retorno 20 yardas. Hey, anything over 20, good to me, you know? Cualquier retorno superando la yarda 20, ya está bien. Ya está bien. Hay un pañuelo sobre el terreno de juego. Hay 12 jugadores por parte de la defensa de Crusaders. Eso serán 5 yardas gratuitas para la defensa, para el ataque de Badalona Drags. That's just concentration mistakes. Well, that happens sometimes, you know. En los cambios de posesión entran equipos de ataque, salen los de special teams y muchas veces pues se queda alguno por allí despistado. Yeah, there's a little bit on the coaches too, you know, when you have 12 men on the field. It's a little bit on the players, a little bit on the coaches, you know. Exacto, cada uno tiene que saber dónde está
sin ataque en defensa o en special teams. Primero y cinco para Drax. El pase. Interceptado por el número 35, Tyron Marlin. Well, that was a key play for the game. Oh no! But wait, you know, the Drax are only one touchdown down. The Crusaders haven't scored yet, you know. So let's see what they do. Se frenó. Quiso hacer como un gancho, esperando el pase cuando el pase iba adelantado para que no se frenara. Y un jugador atendido por parte de Crusaders. No sé si podemos ver la repetición de nuevo, porque hizo como un post, pero se quedó parado media trayectoria. Aquí vemos a Raúl que se mete en el interior. Aquí se para y el balón viene adelantado. Y eso lo aprovecha el número 35 para conseguir esta intercepción sobre Xavi, sobre Sergi Gonzalo, que deja en la yarda 34 al equipo holandés. Okay, he's getting up now. Seems like he's okay. Number 52. El número 52 que nosotros, que Jens. They're helping him out, so he's probably out of the game. Sorry about that. You know, you never want to see people getting hurt. Hopefully it's nothing serious. Parece ser que es en el codo, quizás en el hombro. Pero bueno, esperemos que pueda recuperarse rápidamente el dorsal número 52 de Amsterdam Crusaders. No sabemos la verdad el tiempo que queda, deben quedar todavía creo que unos 5 minutos. Ahora sí que ha habido fuera de juego, perdón, fuera de juego de la defensa con contacto. Eso serán 5 yardas para el ataque holandés. Okay. 5 yardas de penalización para la defensa. So it'll be first down and 5. You know, now that everything else on the Crusaders. If they score again, it's going to be really hard for the Drax to get back on track. So let's see what they do. It's a first and 5. Oh, nuevamente se han movido. Ha habido algún movimiento antes del snap. Ha sido muy ajustado al snap en sí. Veremos qué indican. A pelota muerta, pues de la defensa. Primer down automático después de estas dos penalizaciones. That's pretty bad. That's how the concentration is what's going on here. Can you ask the ref for the time so we know it? Nos cuentan que quedan más o menos unos 8 minutos para llegar al final del partido. 8 minutes left. Yes, something like that. So they go for the run again. Now they're going to try to burn out the clock. Keep the ball inside the field. Nuevamente coge las riendas del ataque el corredor holandés Evan Bell, consiguiendo unas 5 yardas. Y acercándose ya, están en la red zone, en la yarda 18. Ha sido un importante golpe en la moral de Drax, la intercepción. That was the key, one of the key drives of the game. But not everything is lost. You know, you have to keep on fighting till the end. Queda mucho partido, quedan 8 minutos. Sí, es cierto que quedan 8 minutos, queda una eternidad. El balón para Everbell nuevamente. Y atención, porque si se va de este, ha llegado la ayuda de Joan Carles Bartra, no de Jordi Brugnani. Pero ha conseguido llegar hasta la yarda 5. Será primero y gol en la yarda 5 para el equipo de Winston Brown. Yeah, he's pretty quick, just giving the ball and faking the pass. And the defense is having a rough time reading that kind of play. That's why number 34 got in for eight yards. And so it'd be first down again, first and goal. Well, the Crusaders have here the key. Además, ya cuarto, con el calor que está haciendo hoy en el partido, se empiezan a notar las fuerzas de cada uno. Okay, but you know, Drax, they've been doing a great defense so far, so
Buena defensa de Sergi López con la ayuda de su compañero Xavi Mingu para derribar a... Yeah, great defensive play right there. Couldn't run outside. That's pretty good. Era otra carrera de Andy Evenbell, quien está llevando el peso en esta ofensiva, en este drive. Van turnándose Mikel Castellén, el número 20, con el número 34, Evenbell. Y que también se está mostrando con mucha calidad es el quarterback Keith Ray, capaz de correr en los momentos decisivos, con buen brazo, muy potente. Y quizás no han correspondido mucho sus receptores. El balón ahora nuevamente para Evenbell, a punto de ser protagonista. Yeah. Incluso finalmente no ha podido Carmona aplacarlo en una primera instancia. Y a continuación ha sido Felipe Archilla quien ha retrasado además al jugador holandés hasta la yarda 11. Yeah, I told you, like the Drax so far, they have a great red zone defense, putting a lot of pressure, stopping the run. So Chus Fernandez is doing a really good job here in the red zone is with his calls. They're being pretty secure on the outside, which is stopping. Se ha visto en un par de ocasiones ya cuando las cosas se ponen feas y están en goal line, que eso es muy difícil para una defensa, la presión de que estén en goal line a 4 o 5 yardas solo de la zona de touchdown es mucha tensión para la defensa. Y Drax se ha visto en esos momentos incluso parándolos en dos ocasiones en yeah. goal line. No, they haven't so far, just, not a goal line, but red zone defense is pretty good. Actually, they made the coach think about it, you know, that's why he called a timeout. You know, when you call a timeout in this situation, it's because you need to think twice what you're doing. It's probably telling the players something special that they haven't shown yet. Esta jugada siguiente les puede meter todavía en la lucha por el partido si consiguen pararlos. Eso sí, dejaría después un cuarto down donde Amsterdam podría incluso intentar un field goal para dejar ya dos anotaciones de diferencia con el equipo badalonés. Okay, so here we go again. Third and goal pues from the 12-yard line. Importante este tercero y gol en la yarda 12. Atentos a esta jugada, 19-26 en el marcador. El balón para Evenbell, no se la queda aquí Rey. El quarterback lanza el pase y veremos. Oh, lo atrapó dentro. Muy buena recepción del número 7, Remiliño Granox. That was a great play. You know, the Victor run to the left side and he scrambled to the right side and the play was wide open, just stretching the defense. Vemos aquí la repetición, ha habido un buen engaño hacia la izquierda, luego ha hecho un rolado hacia la derecha y ahí en la esquina ha encontrado a Rivellino. That was a great catch inside the field, inside the end zone. Nothing to say about it. Great play, great play calling by the coaches. El 19-32 que sube al marcador. Atención porque el número 86, que no es otro que el conocido Muney Sánchez, va a intentar el extra point. Y el extra point que se va hasta Yefia. 19-33. Okay, so that's 19-33. The extra point was good. So it's kind of getting far. Ya se complica la situación para el equipo badalonés con este 19-33. Son dos anotaciones. Además, estamos cerca de llegar a los últimos 5 minutos. Ignasi. Around 5 minutes left on the clock. Well, now Drax, they're going to have to, you know, swallow the saliva and start fighting back. Now defense has to stop the Crusaders really quick if they want to have a chance. Because with 5 minutes on the clock, you know, you have to stop them quick. Or
take the ball away from them. Take the ball away from them. Vamos a ver nuevamente la repetición del touchdown. Aquí el engaño sobre Evan Bell. Se queda aquí Rey, el balón lo lanza hacia la end zone, donde ahí clava un pie que es lo necesario para conseguir la anotación en la end zone. Muy buena ejecución del receptor. El balón para Joy Henry. Necesitamos un touchdown ahora de retorno. Estaría muy bien. Come busca on. El exterior, Joy, veremos. No puede, se sale fuera del límite, desplazado por el número 52 por James Istema, el jugador que se había hecho daño en el hombro hace un rato y que vemos que está en perfectas condiciones físicas. Well, he tried to get to the outside again. Oh, well, they're being pretty solid on the outside on the kickoff return. So on the kickoff. So, well, maybe he should have tried to go inside. But well, you know, as you said before, it's easy to say when you're up here, but when you're in the field. Well, you take the decisions you take, you know, just sometimes you take the best you think it is. Pues 5 minutos quedan para que Drax le dé la vuelta a este partido. Recordemos Big Six, donde están los 6 mejores equipos de Europa. En esta última jornada, donde solo queda el orgullo por defender para Badalona, Drax, hay un pañuelo sobre el terreno de juego, hay una jugada libre. Atención, porque hace un slide. Salvaguardando. There's a flag on the field. Hay dos flags. One was from the beginning of the play. Ha habido un primer flag que creo que es por una falta de la defensa, porque I think it was offside. I think one of the defensive line was under neutral zone. Luego ha habido otro pañuelo que creo que ha sido holding. Vemos la repetición aquí. It's offsetting fault. Sí. There's a penalty in each team. Yes, yeah. And hold. Lo que habíamos dicho. Un fuera de juego de la defensa y un holding del ataque. Se declina. Un setting fault. Y se repite la jugada. Okay, so first down and 10. Primero y 10 para Sergi Gonzalo y sus chicos. El pase. ¡Oh! Lo estaban agarrando. Aquí tampoco ha habido ningún tipo de falta. Pues a mí me parecía que esta sí que era muy clara. Well, you know, Christian, in these situations, the referees are. They don't throw the flag that easy, you know? Bueno, uno siempre en estos partidos se vuelve un poco más imparcial. Yeah, I don't know if it's about that. Se podría haber pitado. La cuestión es que se podría haber pitado y no se pitó. It's more about letting the players play. Segundo y 10. Ahora sí. No, muy cortito. No ha podido atraparla Joy. Y pasamos a un tercer down. Que podríamos decir que esta es la jugada de me mantengo vivo o ya. Yes, será muy complicado. You never know what's going to happen in a football game, but it seems like if the Drags don't get this first down now, they're not going to have the chance to score, and we will see what happens. Quedará un cuarto down todavía, supongo que se la jugarán a todo o nada, pero lo importante sería al menos conseguir 7-8 yarditas en esta jugada. El pase es muy alto, tenía mucha presión por parte del número 13, Marcus Edwards, que hacía rato que no lo veíamos, y ahora el que lo ha visto bien de cerca ha sido Sergi Gonzalo. Yeah, well, he threw it as fast as he could, but couldn't complete it. The D-line here was putting too much pressure on him, so he took the decision to throw it outside. It wasn't a good decision because he was going to get sacked, so now fourth down, seems like they're going to punt it, but hey, you never know what's Oscar going to do, right? You never know. Pues este cuarto down, pan. Y está indicando la banda. Aquí está un poco revoltosa el pan de Xavi Gonzalo. Short punt. Dice que no quieren retorno. Sale out of bounds, sale fuera de límites. En la yarda 34, donde iniciará con unos 4 minutos. El ataque holandés. Well, he called the Amsterdam Crusaders. Now, what they're going to do?
probably just they're going to try to run the clock, run it out, you know, run a lot and keep the ball inside the field just to get the win. The Drax now, what they have to do, put a lot of pressure, try to get their hands on the balls, you know, they try to get their hands on the football, try to fumble the ball, try to do something. Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Me he perdido un poco porque estaba mirando otras cosas. Perdona, seas ok. Pero la cuestión es que lo veo ya muy difícil. Son 14 puntos de diferencia, son dos anotaciones, son 4 minutos solo lo que restan. Y el balón además está en posesión de Crusaders. Yes, well, here they go, first down and 10. Well, they're just attacking to win the game. La verdad es que ahora sí que veo un juego de carrera por parte de jugadores con pocos minutos, pero fíjate, el número 33, que no lo habíamos visto hasta ahora, y consigue un nuevo touchdown, Olivier Luger, desde la yarda 30. Una jugada así como que no parece la cosa, te la doy en shovel pass. Yeah, we got, y veo un hueco en el... Kind of a shovel pass. He caught back inside very, very, very quickly. And it was a great, great play. Great play. Yeah, he overrun everybody. You know, yeah, plus, the Drax defense, it's been a long time on the field. In this fourth quarter, you know, the offense is not moving the chain. So sí, that tampoco means tienen. Sí, ahora como hemos visto que quizás Crusaders ya con el partido visto para asistencia ha sacado su segunda unidad. Yeah, well, Drax sigue la misma defensa porque es que tampoco tenemos segunda unidad. Entonces el cansancio ya hace mella. El 33 ha visto un hueco por el centro, lo ha aprovechado porque ya no han podido atraparlo. Y el extra que sube al marcador y sitúa el 40 a 19. I'll tell you something about that. Well, the Drax have over just 30 players, but the Crusaders have 34, which is not that they have a bigger roster. But if the level of football here, what I'm seeing, is pretty the same, kind of the same. But if your team is in a better shape than a similar team, you're going to win. And that's what's going on here. The defense, it's been on the field for a long time. They get burned out. They're tired now. And and it seems like the Crusaders are in better shape. Eso también es debido a que quizás el ataque de Drax es más corto porque todo es juego de pase. No hay cansancio. Yes. En cambio, el ataque de Crusaders es más apisonadora, más sostenido, más carreras. When you play no huddle, you risk one thing, which is a three and out in less than 1 minute or less than 2 minutes. And then if you have three to four consecutive three and outs, then your defense is all the way on the field. And then the other offense has a chance, you know, to overrun you like they just did. Pues así es. Y lo que me sabe peor, la verdad, es que ha sido un partido muy ajustado y ahora queda un marcador donde parece que ha habido una superioridad manifiesta y clara por parte del campeón holandés. Cuando no ha sido así, go. Atención, no ha decidido salir. He didn't return. Well, you know, when you catch a ball in the end zone, well, you should just knee down. But, well, that depends also on the coach, you know. That depends on what you tell to your players. If you need to return, no matter what, you should tell them. But, well, that's first down from the 20, which is not as bad as it could be if they tackle him closer to the end zone. Pues con este 40-19, ahora sí que las cosas parecen mucho más claras para el campeón holandés, para los Amsterdam Crusaders, que se van a llevar con toda seguridad casi la victoria de aquí de Badalona Sur en la Big Six. That's a 19-40 score. Well, now, there's not much left to do for the Drax. Less to just go deep, you know, try to score fast. And that's what we'll probably do. Pase completo de Sergio Gonzalo, hacia Javi Fernández. Será segundo y 10. Y ahora sí que ya ni la intensidad ni las ganas están en los dos equipos. Vemos también ahora sí que saca jugadores reservas el ataque de Oscar Calatayud en segundo y 10. Vemos al número 88, Jairo Lazaras, un jugador cadete. Que tiene sus primeros minutos en la Big Six, poca cosa. Yes, well, when you're either winning
or even losing, and it's obvious that you're going to win or lose, you should play your second stringers in this kind of game, so they get the feeling and they get the chance to play on a Big Six game. It don't matter really. It don't matter if you lose or win. You know, if you are in the field on a Big Six game, that's something. Experiencia es lo que ganas en esos partidos. Yeah, and that's something you will never forget. You know. Un jugador de 16, 17 años jugando contra el campeón holandés un partido. It's right here, number 88, right? Yeah. Well, it's just, yeah. Veremos Sergio Gonzalo. Encuentra Xavi. Buena red de fin. Buena primer catch. Down. Buen catch. Again, as I said, if you get open in the middle, you know, yeah, Sergi just finds the window for you. Empiezan a ver las primeras rampas del partido en esta ocasión para yeah, el número nuevo de Lamar Davis. La verdad es que es un jugador que ha estado jugando en ataque, en defensa, que es lo que hablamos. Tampoco es que tengan mucho, no vayan sobrados de efectivos los Crusaders, porque vemos a muchos jugadores doblando en ataque y en defensa. Yes, es cierto que son los americanos. Probably, yeah, those are imports that go both ways. Well, you know, as a team that almost nobody's getting paid, and you have imports that get paid, you should just squeeze their talent. That's my opinion. You know, you should just put them on the field and try to take advantage of having them on the field. That's your opinion, and I respect you. You what? Really? Pues so, yeah. El juego está parado ahora con la intervención de los fisios para restablecer el gemelo. He's just cramped up. Yeah, he's fine. His calf just... Ah, pues no era el número 9. It was number 8. Yo, es el número 8, Leroy Teunus. Pues este no tiene motivos para las rampas porque no ha estado doblando. Well, you know, maybe he didn't drink enough water. Los nervios, muchas veces es cosa de los nervios, de la emoción. Y atentos al menos para maquillar un poco el resultado, porque no nos merecemos irnos con este 19-40. Un partido muy disputado hasta estos últimos 5 minutos, donde ya se ha decidido todo. El pase, ahora sí, atrapado por Edu Morland, consiguiendo unas 5 yardas. Placado por el número 45, Denzel Osterwalde. Segundo y 4, 4 y medio. Ahí está. Vemos la motion de Edu Morlands, número 20 de Drax. Sacará el snap Sergi Gonzalo. El pase, no, a tierra de nadie. No ha podido recibirle Joey Herrick. Será tercero y 5. Yeah, it seems like the O-line is tired. You know, the defensive line is getting to Sergi so quick. You know, he has to release the ball too fast, and as he's throwing it low now because he releases so fast that he can't do it right, you know. But still, third down and 5. Yeah, let's see if they can score again. Just to get a little bit closer. Estamos muy cerca del 2-minute warning. Sergi que consigue completar con Xavi. Primer down. That's first down. Buena. Great play. Oh, Sergi, he's taking so many hits está today. Está haciendo muy buen partido. A pesar de las intercepciones que también han sido decisivas, pero está aguantando bien, está teniendo buena lectura, está compenetrándose muy bien con su hermano también para conseguir estos pases cortos de primer down. Son básicos. Tenemos 4 nuevas oportunidades. En la yarda ya 26. Comes to Bleach. Ha habido no, that's not supposed to us. The referee saw a little bit movement back to from the tackle. He moved a little bit, so that's false start. You know, you can't move. Sí, pero es provocado por el ataque. Si lo han aplicado antes, también tendrían que aplicarlo ahora. Well, pero lo que no entiendo, bueno, como ha habido este ligero movimiento del ataque, no han dejado la jugada extra, que tendría que ser una jugada libre. That should be free, por eso free lo han parado. Play, you know, but, well, pero sí es verdad que es que era claro el fuera de juego de la defensa. Yeah, that 5 yards. Pues primero y 5. Nos acercamos hasta la yarda 21. Desde la yarda 20.
Primero de cinco, Sergi, que busca la esquina, donde encuentra, mira, buscaba precisamente a Jairo Las Heras, el jugador cadete. Es que yo creo que es lo que deberían buscar, ¿no? Well, yeah, this player, that Javi Las Heras, he's number 88, he's 16, 17 year old. Well, now, right now, he's living a dream, you know, playing the Big Six. Every player in Europe wants to play Big Six or una cosa te diré, leagues, es, you know? Su primer año jugando a fútbol y ya ha estado seleccionado por la selección nacional junior. He's a rookie year. He's already on the junior national team. Yeah, he's one of the prospects from the drags for sure. Segundo en 5, yarda 20. Sergi que busca un nuevo primer down. Oh, another interception. Estaba solo Edu Morlans y el pase, mira, el propio Sergi Gonzalo. Gran placaje de Sergi Gonzalo después de la intercepción de Denzel Osterwalde. That was a great interception. But it's not normal to see a quarterback además just running and just diving. Aquí and then vemos la repetición, la intercepción. Además, se veía venir a Sergi. A ver si se ve venir. Yeah, no, he y comes like a bullet. Está flacándolo. That was a great tackle. We should have grabbed him though, but it was a great hit. Well, now they're done. That interception just killed the game. I don't know how much time is left, but you know, now the Crusaders are going to bring the second stringers to the field, and let's see if the Drags can stop and they have a chance to, you know. Es una verdadera lástima porque estábamos ya en la red zone después de un buen drive para intentar maquillar un poco el resultado y al final pues nos llevamos otra nueva intercepción sobre Sergi Gonzalo en una mala elección de pase porque ya hemos visto que Edu Morlans estaba completamente solo y lo que se ha encontrado ha sido una intercepción y ahora supongo que ya Crusaders irá a carrera para que pase el tiempo. No hemos llegado al 2-minute warning, mira, justo ahora llegamos al 2-minute warning. Okay, so now they're probably Amsterdam. They're gonna start just running inside like they just did. Now's the time for linebackers to work out and you know, put some pain on the game. Now they brought the second quarterback in, the second running back in, now the second stringers. Además, el segundo quarterback por lo que estamos viendo es Andy Ebenberg, que ah no, es el fuera de juego. What? Fuera de juego del ataque. Es Jasper Nigland, que estaba jugando hasta ahora de receptor. El número 88 es el que se ha puesto ahora a dirigir el ataque tras el retiro momentáneo de Keith Ray, el número 1, que desde lejos se parece un poco a Robert Griffin. Whatever. De lejos, pero de muy lejos. Well, he's much shorter, I tell you that now. But yeah, well, he's pues, a great quarterback. Yeah, no sí, doubt about muy that. Muy buen trabajo ha hecho el quarterback americano de Amsterdam Crusaders. En ocasiones que se ha visto con dificultades ha sabido correr hasta conseguir el primer down sin forzar demasiado la máquina. Ahora es el 34. Breaking tackles. Atención porque coge el exterior, hay un pañuelo que puede ser un bloqueo ilegal del ataque. Jordi that was Solé, a great game, great play. Los minutos de partido. That's a great play by number 34. He attacked Lance Smith really fast. Un partido excepcional, yes. Porque todo el peso del ataque lo han llevado el número 34, Andy Ebenberg, junto a Mikael Castellén, además dos corredores holandeses. Sí, es verdad que luego el partido lo han roto pues Lamar Davis, en defensa Marcus Edwards también, luego de Andre Watkins con las intercepciones. O sea, han tenido repercusión los americanos de Amsterdam, pero hay jugadores holandeses que hoy han realizado un muy buen partido. Yes, yes. Well, most of them are from the Netherlands, you know? Most of them, so it's the team that makes it. It's not the players, it's the team, you know? You have good inputs, they make things happen, we need the team anyway. Robilinho Granos también ha realizado muy buena actuación. Go for the run again. Down. Good tackle there. He didn't have anywhere to go. That was Alex Posito again. Otro placaje más de Alex González. How many tackles that he have today? Around 14? Something like that. I mean, puede ser que he's tackling. I mean, he's in exceptional shape right now. Pues el tiempo está pasando, no tiene ninguna intención tampoco Crusaders de hacer más sangría con este marcador que ya les es favorable por 19-40.
y nueva carrera para ahora es Mikel Kasteler, que nuevamente encuentra un agujero, está encontrando en este último cuarto por detrás y lo paran justo en la yarda 1. Han podido pararlo hasta la yarda 1. Well, it seems like they don't get tired. You see what I mean? They're much better shape than the Drax, and when you're in better shape, you win. Se le ve muy cansada la defensa de Badalona. Se ven muchos huecos en el centro, además, cuando ya consiguen entrar y luego se abren, ahí es cuando ya ven que la frescura de los linebackers ya no la hay, ni de los linebackers ni de los defensive backs. Y es donde están consiguiendo ampliar el marcador en estos últimos minutos. Es primero y gol en la yarda 2. Ya. Pase completo, buena defensa por parte del cornerback Víctor Jordán. Yeah, so a little bit of offensive pass interference right there. You know, receiver put his hand on the defender's back a little bit, but it was incomplete pass anyway. So. No, you couldn't see it on the repetition, but yeah, that's okay. Resetting the ball for the second down and goal in the 2-yard line. Nick Land que le da el balón a Eden Bay, que buscará el touchdown y entra dentro de la Edson para anotar 6 puntos más para Amsterdam Crusaders con esta carrera de 2 yardas. ...19-46 en estos momentos... ...y una pena, una verdadera pena... ...porque hemos empezado este último cuarto... ...con el 19-20... ...que situaba un solo punto al equipo de Badalona... ...con todo por jugarse en este último parcial... ...y los Crusaders que con 3 touchdowns... ...en estos últimos minutos han sentenciado el partido... ...y además han dejado un marcador muy holgado... Hasta llegar al, veremos si 47, así es, 47-19. Yeah, we've seen two different games here. One in the first half, then the second half. You know, on the first half, the Drax held on, they fought back. They could make it, actually, well, they ended up just even on the halftime. But then on the second half, the better shape that the Crusaders are in, and some little mistakes they had, the Drax had, just caused the game. You know, what I saw is that the Crusaders are, in general, in much better shape, you know, and so that's why they kept on the same level playing on the second half, and the Drax is came a little bit down. Se les ha dado 2 oportunidades en las últimas 5 yardas tras errores de Badalona Drax. Esto ha sido regalarles 14 puntos ya de por sí. Y el partido ha llegado igualado hasta el inicio de este cuarto cuarto. Ya decimos con el marcador de 19-20. A partir de allí, pues, jugadas rotas, carreras donde ya no han llegado los linebackers ni ningún defensa de Drax. Y el partido, pues, que me sabe mal porque no se merecen llevarse este marcador tan contundente. Ha sido un partido muy igualado, muy entretenido. Y este 19-47, pues, no refleja lo que hemos visto en este partido. Tenemos ahora el kickoff de Jasper Nicklan, que hace de todo. No, no es Nicklan, confundo siempre el 88 con el 86. Vemos ahora a Joe Herrick, se va por el exterior, saliéndose en la yarda 23. We saw the same kickoff return here, the same that they've been doing all game long. Maybe they could have tried something special for this time, but really there's nothing to the side anymore. There's probably less than 1 minute to go. So I don't know if the Drax is just going to put the knee down or they're going to try to get to the end zone again. We'll see what Oscar Calatayud wants to do. Pues aprovechamos para comunicaros que Pionés del Hospitalet es nuevo equipo de la Serie A al vencer en las semifinales a Osos Rivas
por 14 a 10 en un partido muy igualado que creo que ha llegado con el 0-0 al descanso y que finalmente se han impuesto los Piunes, con lo que el equipo de Hospitalet jugará la final de la Serie B, pero tiene ya asegurada la clasificación para la Serie A, la primera división, la que son los campeones, los Badalona Drags, para la siguiente temporada. Well, I'm really glad for the Pioneers because, as you remember, I was the head coach of the team that brought them down to second division a couple of years ago. The historic team deserves to be again on first division. They worked a lot, they worked hard these 2 years, and I'm really glad to have them back on the big league, you know. Pues parece que llegamos al final del partido con este 47 a 19 favorable a Amsterdam Crusaders. Muchas felicidades al equipo holandés por esta victoria, su primera victoria en la Big Six Europe. Una lástima no solo no haber ganado, sino haber acabado con este marcador de 19 a 47, que son 28 puntos de diferencia, que creo que no son los que se han visto en el terreno de juego. Yeah, I kind of agree with you and a little bit disagree, you know. The scoreboard always shows what happened. And sí, siempre pasa por algo. And then, yeah. And when you're a drag fan, that's why you feel a little bit, you know, like claro it could have been a little bit more beautiful. But the Crusaders in the second half dominated the drags totally. And that's the scoreboard, the reflection of the second half, sí, not sí, the sí. first half. Su juego de carrera ha sido la clave, creo yo. Porque yes. ha habido una diferencia abismal entre las yardas por carrera del equipo holandés con las yardas por carrera del equipo catalán. Yeah. Pero bueno, se ha vuelto a estar luchando por un triunfo en Europa, que no es cosa fácil, que no puede decir todo el mundo. Se ha intentado buscar el 16º triunfo internacional, no ha podido ser. Este año nos vamos con dos derrotas en el debut de la Big Six Europe, donde han estado los 6 mejores equipos. Vemos ahora donde se están saludando los dos equipos participantes. Y bueno, solo decir que el resultado ha sido una diferencia amplia, pero Drax ha hecho un muy buen partido, aunque en la segunda mitad no han conseguido ejecutar lo que querían hacer. Quiero decir que no importa si tú vas a perder este tipo de partido, no importa si tú sabes que vas a ir contra un equipo que es mejor que tú y vas a perder. Esto es Big Six, hay que estar. Es una experiencia siempre maravillosa, aunque pierdas, porque aprendes del nivel de los demás, ves jugadores mejores y peores que tú en equipos internacionales, y eso es una experiencia que nadie te va a quitar. No, lo que está claro es que siempre, como se aprende, es jugando contra los mejores. Eso está claro. Y esto es una apuesta que es sí o sí por parte del coach de Badalona Drags, de Óscar Calatayud. Por eso siempre ha intentado jugar los partidos de Europa. Una lástima, tenemos aquí a nuestros jugadores. Una lástima, la verdad. Un fuerte aplauso para todos ellos, que han hecho un esfuerzo bárbaro por intentar conseguir un triunfo en este debut de la Big Six, pero no ha podido ser. La otra vez les ganamos a los holandeses, esta vez no hemos podido. Recordemos el marcador: Badalona Drags 19, Amsterdam Crusaders 47. Os recordamos también que el próximo domingo, ese sí, ese día sí que tiene que ser el nuestro también, un partido de semifinales de la LNFA Serie A, donde defendemos el título conseguido el año pasado en Calatayud, y donde esta semifinal nos enfrentará a Murcia Cobras, recordemos, el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí mismo en Badalona Sur y aquí mismo en Drax TV. Antes de despedirnos, muchas gracias, Sebas, coach Serrano, por haber estado aquí en este dual retransmisión. Okay, so I say bye to the English speaking people that are watching. Thank you for watching us. It was a great game. Next Sunday is a playoff in Spain, so you know, also in the Drax TV, you'll be broadcasting this semifinal, right? Yeah. And para los hispanoparlantes, nada, muchas gracias y un placer estar aquí. Enhorabuena a Pioneers por ser equipo de primera división y enhorabuena a Drax por ser un equipo valiente como para meterse en una gran liga y luchar. Gracias a todos. Pues antes de despedirnos, recordamos también, aparte de esta victoria de Piunes, que le mete en la Serie A, y eso no quiere decir que Oso se quede en la Serie B, sino que jugará su partido de promoción. También se está jugando el otro partido
semifinales de la Serie B entre Black Demons y Bultos. Estaremos pendientes para conocer los rivales del próximo año en la máxima categoría nacional. Y ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, a Records Producciones Audiovisuales, a todo el equipo que hemos montado aquí la retransmisión de Drax TV, al equipo holandés por haber hecho que disfrutemos en este partido, y como siempre, a los Drax, porque se lo han dejado todo y se lo seguirán dejando, como el próximo domingo a las 11, semifinales de la NFA. Muchas gracias a todos y hasta el domingo.